los entrenadores dicen que la vida del deportista deja de funcionar en el deporte, ya viene el momento de retiro, cuando ellos no son capaces de seguir asimilando cargas mayores en intensidad y en volumen. Y entonces empieza un proceso regresivo, ¿no? Y ahí hay modificaciones de la personalidad. Y a veces las modificaciones de la personalidad van a destruir lo bueno que se construyó en un momento. O sea, cogimos un deportista que no era un individuo tan responsable, tan organizado, tan solidario con su equipo, tan motivado, y eso lo fue ganando en el proceso de crecimiento de sus resultados. Llegamos arriba, y entonces cuando comienza a bajar, ese individuo se convierte en un ser rencoroso, egoísta, problemático, conflictivo en el equipo, porque no quiere ceder las posiciones que había. Y desde luego, cuando se hacen pruebas, ya entonces vienen problemas en los procesos cognitivos y afectivos del deportista. Incluso hace poco nosotros tuvimos que determinar en un equipo que tenemos de béisbol, que es muy importante, sacar 3 veteranos. Y a decirle, no, pasen a retiro. Porque habían sido estrellas, pero ya no eran estrellas. Entonces todo lo que creaban era conflicto. No dejaba que un muchacho que viniera de abajo pudiera seguir, porque se metían, lo interferían, le creaban dificultades. Y ahí vemos toda la dinámica de la personalidad, ¿no? No sé si mi pregunta te quedó. De todas formas, ahora cuando veamos la preparación mental, vamos a ver cómo para su estudio tenemos que separar objetivos. Y cómo unos objetivos van a garantizar el desarrollo de ciertas capacidades y otras van a garantizar la disposición para la competencia. Siguiendo con las pruebas, yo le estaba hablando de que, por ejemplo, tenemos esta escala, percepción del esfuerzo. Esta escala es muy importante en deporte cíclico, deporte de resistencia, porque nos habla de cuál es la respuesta psicofísica del deportista a las cargas de entrenamiento. Entonces le damos esta tabla que un fisiólogo sueco desarrolló, como yo le señalaba, es posible que cuando nosotros estamos analizando la capacidad de trabajo de un deportista, los indicadores biológicos de distintos subsistemas de su organismo están dando unos resultados y el indicador que integra, que es la psiquis de él, da otro resultado totalmente diferente, ¿no? Bueno, pues esta tabla nos ayuda muchísimo en eso. Los corredores nuestros de fondo acostumbran a llevar una tarjeta. Y entonces en esa tarjeta anotan tiempo que hacen por etapa, por kilómetro, y grado de esfuerzo. Después eso se lleva a una computadora y la computadora, mediante una fórmula, te hace un gráfico. Entonces te dice la aceleración que llevaba el individuo por kilómetro y el grado de esfuerzo que realiza. Y salen unas curvas muy interesantes, donde inicialmente el mérito de la carrera puede que no sea muy bueno. Y en la medida en que el deportista va adquiriendo la forma deportiva, el mérito de la carrera, o sea, quiere decir la relación entre el tiempo que se demoran y el grado de esfuerzo, se unifica. Y eso le permite a la vez regular el proceso de la carrera. Esta tabla se ha usado muchísimo en eso. También la tabla puede sufrir cambios y en vez de poner percepción del esfuerzo, percepción de la fatiga y medir la respuesta de recuperación que tiene el deportista tras la actividad. Y puede también medir percepción de la dificultad. Y entonces tenemos la percepción de la dificultad frente a ciertos segmentos, partes o en general de toda la actividad. Esta es otra prueba de las que usamos nosotros. Yo quería, hablando de los métodos, referirme, como le había señalado a ustedes, a problemas metodológicos que se presentan en el campo de la psicología del deporte. Ya yo me había referido que uno de los primeros problemas metodológicos consiste en emplear pruebas de la psicología general o de la clínica
relacionadas con aspectos psicopatológicos con deportistas y cómo hoy día se están desarrollando una gran cantidad de test que tratan de discriminar con más exactitud las condiciones de la actividad deportiva. Por ejemplo, tenemos pruebas que miden el estado de ansiedad competitivo, que es una prueba que viene con preguntas específicas muy relacionadas con la actividad deportiva y nos permiten tener un diagnóstico más objetivo. Existen pruebas de personalidad, pruebas relacionadas a distintas situaciones de actitud del deportista con el entrenador, con los deportistas de su propio equipo, pruebas de motivación, pruebas para analizar los conflictos. Hay pruebas proyectivas, semiproyectivas, una gama constante de test que nos están de autoestima, de autoconfianza, de orientación al éxito o al esfuerzo. Es decir, el deportista se orienta más a tener éxito, pero a ganar sin realizar un gran esfuerzo, o si está dispuesto a hacer un gran esfuerzo más allá aún cuando el éxito se constituye en una situación difícil. Eso ya de por sí nos resulta muy conveniente para poder hacer un análisis más adecuado. El otro problema es el relativo a la, como yo les señalaba hace un momento, a las muestras, son muy pequeñas. Las muestras son extraordinariamente pequeñas. Si ahora nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son las características psicológicas de los campeones de baloncesto, de básquet, olímpicos? Para sacar eso tenemos que remontarnos, a lo mejor encontramos en 12 años 300 personas de baloncesto nada más. Eso está llevando a que los estudios vayan adquiriendo la necesidad de emplear estadísticas no paramétricas, por una parte. O sea, conseguir sistemas que sean muy sensibles para uno poder llevar un abordaje correcto en el diagnóstico y la investigación. En muchos casos, la psicología resuelve sus problemas creando grupos de control. Eso también es muy difícil en psicología del deporte. O sea, uno tiene un equipo de voleibol élite cada país. Y entonces yo digo, necesito un equipo de voleibol similar que sea un equipo de control. No lo encuentro. Incluso las variables con las que podemos organizar un equipo, un grupo de control, a veces no pueden quedar realmente representadas en dos grupos, porque no existen tantos deportistas tampoco para hacer esto. Entonces esto ha llevado un poco a que en los enfoques de investigación se emplee el método clínico, no el método de la psicología clínica, sino aquel método clínico que desarrolló Piaget. O sea, de estudiar con un grupo de pruebas a un mismo deportista y estudiarlo durante un largo periodo. Estos problemas metodológicos que yo les estoy planteando ahora, desde luego que han tenido una repercusión importante en las investigaciones, haciéndola mucho más polémica. O sea, queremos estudiar la influencia de un tipo de entrenamiento psicológico en la preparación mental del deportista y no tenemos los medios que posibilitan esto de una forma adecuada. Entonces se llega a una conclusión donde a lo mejor un autor dice la relajación no es lo mejor para este grupo etario de deportistas. Y bueno, pero eso depende más bien de una opinión que él ha tenido que de que se haya creado un instrumento, un enfoque metodológico en la investigación de alto rigor. O sea, estos son parte de los problemas metodológicos que tenemos en el deporte. Existen otros problemas, aparte de estos que estoy señalando, que tienen que ver también con el uso de pruebas. Y es la influencia tan grande que la situación ejerce sobre el deportista. O sea, en otros sectores de la psicología nosotros hemos obviado, nos hemos convertido en individuos que no le damos todo el valor a la situación, le damos más valor
a las posibilidades de la personalidad de nuestros casos de estudio que a la situación que los rodea. O sea, nos centramos más en la persona. Sin embargo, en el deporte no. Es donde más presión ejerce sobre nosotros los problemas situacionales. De manera que un deportista que en un momento determinado lo medimos, lo analizamos, va a una competencia y minutos antes de esa competencia se convierte en un paciente psiquiátrico. Tiene una reacción de ansiedad, de angustia, desbordada, tiembla, se come las uñas, tartamudea, no puede estar tranquilo. Entra a la competencia, desaparece toda esa problemática. Sale de la competencia, es un individuo nuevo totalmente. Entonces esto hace también que la aplicación de las pruebas psicológicas, de los procedimientos de diagnóstico, tenga que contemplar mucho el estado, la situación, las circunstancias ambientales en las que se encuentra el deportista. Entonces, un deportista puede variar de un caso a otro enormemente. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Es posible si estaba? Ah, bueno, Mario. Eso depende mucho, por ejemplo, de esto mismo que yo le decía, la categoría sentido personal. Todas las competencias tienen un grado de significación para un deportista. Y él puede llegar y en ese momento estructurarse un conflicto o una situación amenazante y variar. Son problemas que hay en las investigaciones y que llevan a que las investigaciones sean polémicas en muchos casos. Entonces, si existe alguna duda respecto a esto, pueden hacer alguna pregunta. Yo les voy a poner algunos ejemplos de cosas que puede hacer el propio psicólogo. Les voy a poner un caso acá para que vean. En un equipo de juegos con pelota, ¿no? Uno le interesa saber, conocer la dinámica interna del equipo y caracterizar a los deportistas, ¿no? Entonces uno puede coger y hacer así, poner todos los tipos de deportistas que hay. Por ejemplo, uno puede decir el jugador ideal. Todos los deportistas tienen un jugador ideal. O sea, tratan de imitar a otro jugador. El que compite y entrena bien. El que entrena bien y compite mal. El que compite bien y entrena mal. El top, el disciplinado, el descontrolado, el cooperador. O sea, no podemos usar siempre términos positivos porque eso crea un efecto halo y no lo vamos a descubrir, ¿no? Entonces, acá uno pone una columna donde pueda poner nombre y uno empieza a llamar a cada artista. Yo le digo, chico, yo quisiera que tú me calificaras dentro de estos casos que te voy a colocar a quién tú vas a elegir, ¿no? Dice, ¿cuál es tu jugador ideal? No, fulano de tal. Puede ser que sea Maradona para un individuo. ¿Quién compite y entrena bien? Le va diciendo el nombre. Cuando uno hace eso con 12 deportistas, encuentra cosas muy consistentes, ¿no? Ellos saben discriminar bien quién es el que compite y entrena bien. ¿Quién es el que es buen capitán? ¿Quién es el que es top? ¿Quién es el que no lo es? Incluso se revelan dentro de esa redecilla algunos conflictos. O sea, siempre aparece el nombre de tope en un individuo. Y de pronto hay alguien que te dice, no, el tope es fulano de tal. Y cuando tú miras que él califica a fulano de tal como tope, después tú lo vas a buscar a fulano de tal y ves como fulano de tal lo califica a él. Y entonces puedes incluso descubrir conflictos, ¿no? Entonces esto es una prueba desarrollada por los mismos psicólogos para estudiar un grupo, para estudiar la estructura de un grupo. Más allá de las pruebas sociométricas que se pueden hacer, como las desarrolladas por Moreno, etc. De esa manera hay muchas pruebas. Ustedes pueden hacer encuestas, pueden usar toda la creatividad necesaria para poder estudiar a su grupo de deportistas. ¿Existe alguna pregunta sobre esta parte? O sea, hemos estado hablando en este caso de los métodos. De los métodos que se emplean. ¿Eh? ¿Cómo trabaja la ciencia? ¿Qué método se emplea?
El método clínico de Piaget consistiría básicamente en la inducción y después hipotético-deductivo. ¿Cómo sería desde la ciencia el método aplicado? El problema es que tú llegas a un grado de generalidad, ¿no? Entonces tú tienes que deducir de los datos que tú vas a obtener qué es lo que ocurre. Por ejemplo, tú recordarás que Piaget tomaba una pelotica de masilla, ¿no? Y se la daba al niño. Le decía, aprieta aquí, ¿dónde es igual? ¿Dónde hay más? Entonces, había una ocasión en que entonces el niño decía, no, aquí hay más, igual, los dos son iguales. Después en un momento el niño decía, no, no son iguales, es lo mismo. Me copia, estoy como Menem, poco trabajo. Ya saben lo que quiero decir, ¿no? O sea, hay un momento en que la evolución de lo que tú estás haciendo sale el aspecto significativo. Por ejemplo, yo quisiera estudiar qué influencia tiene la autovaloración del deportista sobre sí mismo en los rendimientos deportivos. Entonces yo hago así y cojo y supongamos que este es el deportista, ¿no? Su esfera psicológica, ¿no? Y yo estudio la autovaloración de sus cualidades personales. Yo estudio después la autovaloración de sus cualidades deportivas. Yo estudio acá algo que llamo la autovaloración global de él como deportista, que va a integrar esto que está aquí y esto que está aquí. Y entonces yo estudio otra cosa, la motivación. Y yo puedo estudiar, no sé, la ansiedad. Y puedo estudiar acá, sí, su rendimiento, ¿no? Como vea, aquí hay un conjunto de pruebas que están midiéndome autovaloración. Hay una prueba que me mide motivación, hay otra que me mide ansiedad y hay otros resultados que son rendimiento. Y yo agarro y empiezo a estudiar esto en el tiempo, durante un tiempo, ¿no? Ese es más o menos el esquema del estudio clínico. ¿Qué ocurrió? Yo primero empecé a preguntarle a las deportistas, ¿se pueden evaluar bien sus cualidades personales? ¿Se pueden evaluar bien sus cualidades deportivas? O sea, ahora con mis resultados, ¿qué hago? Hago un análisis y a ver si puedo echar la pizarra hasta para allá. Si se puede. Hago un análisis en este sentido. Los que tienen una autovaloración correcta, global, de sus cualidades personales, deportivas, y tienen una elevada motivación. Este grupo, ¿qué rendimiento tiene? Y entonces hago varios grupos. Cojo grupos donde entonces digo, la autovaloración global, porque se sobrevaloran, porque se subvaloran, porque es correcta, porque es incorrecta. O sea, cada grupo lo voy estudiando. Y entonces me voy dando cuenta al final de que hay una configuración, ¿no? Donde me dice que algunos de estos grupos obtienen rendimiento. Pero que el grupo que obtiene rendimientos más elevados y estables es el grupo que tiene una correcta autovaloración. En esa investigación yo la puedo hacer con 12, con 13, con 14 deportistas. Y eso me permite a mí después generalizar. Y decir, ahora cuando venga otro grupo de deportistas, yo le aplico estas pruebas. ¿Y cómo me da? Ah, bueno, son gente que en sus cualidades personales no tienen una correcta valoración. Y tienen baja la motivación.
En mi trabajo anterior me dijo que esa gente no tenía rendimiento elevado y que además eran deportistas que tenían muchos problemas en la disciplina. Corroboro lo que ya había encontrado en el estudio. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque yo no tengo entonces valores de indicadores objetivos de la autovaloración para jugador de baloncesto, por ejemplo. No lo tengo. Pues tengo que hacer un trabajo de este tipo y llegar a una configuración. Ya que el método clínico fue aplicado, por ejemplo, para estudiar el centro de Broca, el cerebro, cómo influía en la palabra. Y cómo lo hicieron, fueron cortando pedazos, 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 hasta que encontraron un pedazo que era el que jugaba con esto. Esto es lo mismo. Tú vas buscando una configuración de síntomas. Y cuando llegas a esa configuración, a esas características, tú dices, este es el que mejor me funciona. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en algo también parecido a esto, otro enfoque, otro problema que estamos estudiando. Es el problema básico de la motivación. Entonces, casi todos los estudios en psicología general, a veces, y en psicología del deporte, no integran. O sea, tú dices, este deportista, el que integra es el psicólogo. No integra la investigación. Dice, este deportista tiene una alta motivación y es gimnasta. Y entonces tú empiezas a trabajar en función de eso, ¿no? Entonces, como tú has aplicado pruebas, tú dices, no, tiene una alta motivación y además tiene un estado de ansiedad siempre en la competencia elevado. Y arriba de eso tiene una tendencia al neuroticismo, o sea, hacer que la ansiedad se canalice mediante respuestas fisiológicas. Eso tú lo integraste, no hiciste un estudio, no hay estudio. Cuando tú lo buscas en las revistas, siempre se queda en un segmento, en un sector. Un poco la inquietud que tenía el compañero, ¿no? O sea, ahora estamos haciendo un estudio que incluye qué cosa. 5 categorías motivacionales. De ellas, por ejemplo, rivalidad. Sentimientos de competencia, que le hemos puesto suficiencia. Deseos de cooperar dentro del equipo. Agresividad, tal y como la conocemos nosotros, en el sentido de que la agresividad es golpear a otra persona, botarla, sacarla, agresivo en el término justo de lo que es ser agresivo. Y conflicto, sentido de conflicto es cuando el deportista en sus motivaciones, si satisface algo de esa motivación, pues sencillamente no recibe refuerzo de otra, ¿no? Entonces el deportista en situaciones de conflicto quiere ganar pero tiene sentimiento de culpa, quiere ganar pero está indiferente frente al problema, quiere ganar pero siente que a otros le reconocen más lo que gana que a él mismo. Entonces esas 5 categorías las estamos analizando sobre la ansiedad de rasgo, la ansiedad situacional y los resultados del test de Eisen, que es extraversión, introversión, neuroticismo, estabilidad y la L, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora buscamos los resultados estadísticos promedio y aquí sacamos la media y la desviación estándar por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, los que tienen elevada rivalidad, ¿cuáles son sus valores? En ansiedad de rasgo, en ansiedad situacional, en extroversión, introversión y en neuroticismo. Ya he visto, por ejemplo, que los que tienen alto el conflicto tienen alta la ansiedad situacional y tienen alta dentro de la misma escala la agresividad. Cosa que es congruente con todas las teorías, ¿no? Pero bueno, lo estoy viendo en un deportista. De manera que cuando yo aplique esas pruebas, los que me salen alto en conflicto, yo sé que entonces tengo que modular
la respuesta de la ansiedad situacional que el individuo tiene y canalizar el estado de agresividad que están presentando. Y eso me ayuda a entender, ¿no?, que de otra forma tenía que tener las normas de esta prueba, las normas de esta, las normas de la otra y las normas de la otra. Y en definitiva, al final yo tengo que tratar de integrar todo eso. Si no, no me da. Entonces lo estoy integrando mejor por ahí, formando tipos. Después quiero ver si me alcanza, aplicando estadísticas no paramétricas, para sacar ciertos resultados. O sea, que no es igual un gimnasta muy motivado, muy ansioso y con la escala de neuroticismo elevada. Ese sufrimiento debe de no ser bueno. Y entonces un gimnasta no motivado, muy ansioso y con la escala de neuroticismo elevada, ¿cómo es? Y después otro, así voy creando tipos. Y entonces con cada tipo yo puedo refinar mejor el plan de preparación mental que voy a hacer. Estos son aplicaciones del método clínico. O sea, poder estudiar siempre el mismo caso, con muchas pruebas. Cuando te digo muchas pruebas, que tú eliges ciertas formaciones que pueden ser significativas y durante un tiempo determinado, relacionándolo a una variable, entonces ya tú puedes ir discriminando. Mira, esta gente me dan más, me dan menos. Y ir creando tu propio dato, de tu propio banco de información sobre los cuales comparar. Así estoy evitando incluso el problema, el sesgo, de que muchas investigaciones se presentan nada más que sobre una variable, que pueden correlacionar a otra variable, pero es esa variable básica. No existen relaciones. Por ejemplo, el temperamento es una cosa fundamental en el ser humano y en el deportista más todavía. ¿Por qué? Porque te va a dar la reactividad emocional, en primer lugar. Te va a dar el humor del individuo, o sea, la tendencia a ser melancólico o a ser alegre. Y te va a dar el tiempo en que él ejecuta las acciones. Y entonces yo digo, cuando todo esto varía, y varían las motivaciones del individuo, la intensidad de los motivos, tienen que haber variaciones en estas cosas también. Y esos son distintos tipos de deportistas. Pero como no tengo antecedentes, tengo que irlo buscando de esta manera. E ir creando un sistema de expertos, ¿no? Que en ese sistema de expertos me permita a mí saber, cuando estos valores van aquí, esto va a caminar de esta forma. Yo hablaba, por ejemplo, en el PON del perfil Iceberg que el individuo tenía. Bueno, pero si eso yo lo ligo también al temperamento. O sea, el que tiene un perfil determinado con un tipo de temperamento va a tener también un tipo de respuesta en un deporte determinado. Y ya puedo, pero son temas que están metidos realmente en el campo de la investigación, como se darán cuenta. Mira, en este mismo sentido, ¿no? Yo le voy a exponer a ustedes, hasta hace un tiempo, nosotros estábamos empleando esta batería de pruebas. O sea, un grupo de pruebas que al inicio de la preparación se hacían para tener una imagen, tener un concepto, tener una... Discúlpeme que eso se manchó. A ver, aquí tengo una mejor. Porque hay varias. Se está manchado. Ahí está. Para el trabajo de los psicólogos, ¿no? Tratar de hacer ese trabajo lo más homólogo posible. Creamos como un manual en un momento determinado. Yo dirijo 20 psicólogos. Y de los 20 psicólogos, cada uno va a emplear la prueba a la cual él cree que es más afín, nunca vamos a poder reunir resultados. Entonces yo puse un poco una pauta donde decía, estos pasos que están aquí, o sea, estos instrumentos que están aquí son básicos. Si después que usted cubre las mediciones con esos instrumentos, usted quiere emplear otro instrumento, yo no me opongo. Tráigame los resultados y vamos caminando.
Esto hace algunos años, ahora estamos modificando, ya con los resultados que hemos obtenido, el incorporar otras pruebas, e incorporar pruebas más específicas todavía al deporte. Entonces nosotros hacíamos un psicodiagnóstico inicial del deportista. Deportista que empezaba el psicólogo a trabajar con él, se hacía este psicodiagnóstico. Una entrevista que cubría todas estas áreas que yo le estoy planteando a ustedes. Aspectos físicos, técnicos y tácticos. Historia de los logros del deportista. Relaciones con los entrenadores. Circunstancias donde habían encontrado sus mejores resultados. Reacciones del deportista a los méritos, logros, críticas, fracasos, frustraciones. Eso al entrenador y al deportista. Alrededor de unas 25 preguntas a cada uno. Y esas preguntas se cruzaban, ¿no? Deportista, ¿por qué motivo empezaste a entrenar este deporte? ¿Qué fue lo que te trajo a este deporte? ¿Has practicado otros deportes? ¿Por qué cambiaste de deporte? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Cambiarías de deporte nuevamente? ¿Lo practicaste en una oportunidad? ¿Por qué? ¿Y ahora por qué lo practicas de nuevo? ¿Por qué lo continúas practicando? Porque las motivaciones del deporte van variando. Deportista a veces va al deporte porque quiere imitar al hermano, porque vio a Maradona en la televisión, porque quería jugar. Y entonces después te dice, no, yo lo estoy practicando en este momento porque me ha gustado tener éxito, porque me siento muy identificado con mi club. Van variando las cosas. Entonces, unas escalas cortas de motivación, que es esta prueba que yo le estaba señalando a ustedes, que son 5 escalas: conflicto, agresividad, rivalidad, suficiencia y cooperación. Un método de los 10 deseos, eso es una prueba que trae 10 deseos. Es una prueba proyectiva o semiproyectiva, ¿no? Como completar frases. El test de completar frases de Sack o de Rotter, quizá ustedes lo conozcan, ¿no? Donde diga me gusta y el individuo termina diciendo una cosa. En el cine, los hombres, las mujeres, en mi casa. Bueno, pero aquí son 10 deseos. Que en la primera parte él dice 10 de sus deseos. Y en la segunda parte él dice 10 deseos de un personaje que él crea. Con vistas a darle la posibilidad de que no se sienta tan comprometido. Y después se analizan este test con el otro test. A veces uno encuentra deportistas que dice, yo deseo ser campeón, estar en el equipo, ser el mejor en un campeonato, llegar a tener buenos rendimientos técnicos. Cuando vas a buscar los otros 10 deseos, ir al cine, salir con la novia, correr al tigre, todo eso. Entonces uno dice, bueno, aquí hay problemas. Se interpreta y se califica de la misma forma que se interpretan y califican estas pruebas. Después un test de ansiedad, que hasta el momento hemos estado usando mucho el test de Spielberg, de ansiedad rasgo, ansiedad situacional, que son preguntas aplicables. Además, por el prestigio que tiene el test, por lo que se ha desarrollado, ya Spielberg tiene algunos libros de ansiedad en el deporte. Tiene un capítulo que se llama La ansiedad en el deporte. Y creo que sigue escribiendo y que puede ser que adapte su resultado. Este test se construyó en los años 70. Y pico, 75, 76, no recuerdo bien. Y a los 3 años de haberse creado, habían 2000 investigaciones en el mundo sobre el test. Fíjate la aceptación que tiene. Y permite discriminar un poco mejor las causas de la ansiedad. Porque inicialmente teníamos pruebas muy, muy al diagnóstico global, ¿no? Como era el TAT, el propio Minnesota, el Rocher. Bueno, ya este test tiene una banda más fina, de alta fidelidad, para decir, bueno, aquí están ocurriendo estas cosas. Y entonces, escalas de autovaloración de las cualidades personales del deportista, la guía de observación, y como test de temperamento tenemos el test de Eisen, de inventario de personalidad de Eisen. Esa era una información previa, sí, que al final podía decirnos cómo estaba el deportista al inicio de la preparación. También se hacían pruebas de laboratorio. Aquí vienen casi todas las pruebas de laboratorio. No quiere decir que se hicieran en todos los deportes.
Porque hay deportes que no era necesario hacerlas todas o hacer algunas nada más. Y ese era un resultado a nivel de laboratorio. Y después, en condiciones de terreno, donde se podía lograr que la aparatura funcionara o se hiciera un simulado de las condiciones de terreno, o se analizara el fruto de la actividad, bueno, y ahí teníamos en la base todo este trabajo. Entramos a incorporar el test de el PON, de magnesio, para medir estados de ánimo. Y después incorporamos otras pruebas ya para medir situaciones específicas en la competencia. Pero esto da un volumen grande de información de cada deportista, como para que ustedes tengan cuatro cuartillas por lo menos que diga, en resumen, quién es este deportista, cuáles son sus problemas básicos. Y uno entonces trazarse algunos objetivos de trabajo. Esta información caía dentro del encuadre de la tarea. Y ahora vamos a pasar a analizarlo. O sea, en muchos casos, la información queda en manos del psicólogo. En otros casos, la información se le da al deportista. Y la información menos lesiva, pero más pegada a la situación del deporte, se le pasa al entrenador. Hay que ser muy cuidadoso con el problema de la información que uno tiene de todos estos resultados, porque los errores son gravísimos. Ya contaré ahora, cuando pasemos al otro, todo el drama que conlleva esto. Entonces, a partir de ahí, ya uno empieza a plantearse un plan de trabajo, ¿no? Con el deportista, que se continúa en el terreno, analizando cosas, la observación de los rendimientos, de dónde es más difícil. La creatividad del psicólogo es muy importante. Como yo decía, la escala de dificultad esta, uno la puede emplear. Por ejemplo, uno le puede decir a un lanzador de jabalina, te resulta más difícil lanzar la jabalina cuando tienes el aire en contra o cuando lo tienes a favor. Y hay una lógica en resultados deportivos que dice que es más fácil lanzarlo cuando está el aire en contra que cuando está el aire a favor. Entonces te sale a un deportista que te dice, no, a mí me es más fácil cuando yo la lanzo con el aire a favor. Algo no... Igual que las carrileras, en la carrera de 200 metros, ¿no? La carrilera número uno es más difícil en cuanto a la fuerza que hay que emplear para salir de ella que la número 8, que está arriba. Que la fuerza centrífuga que hace el individuo cuesta mucho más trabajo. Entonces, hay un deportista que te dice, me cuesta más trabajo la 8 que la 1. Entonces, ya tú vas ahí, cuando él te explica qué pasa, por qué la 8, dice, bueno, porque en la 8 no veo a nadie, ¿no? Tu problema no es ver. El foco tuyo de atención tiene que estar nada más que centrado en ti mismo. Y si tú mejoras tu rendimiento, tú llegas. No tienes que ver, porque un pestañazo en la carrera ya se perdió todo. O sea, te está diciendo dónde están los errores de la interpretación del individuo en lo que está haciendo. Después, bueno, todo eso uno lo puede ligar al grado de autoconfianza que el individuo siente, sus motivaciones, los conflictos. O sea, siempre vuelve otra vez la integración del problema. Dígame. Pregunta. Tapping test y tremometría. La tremometría es el movimiento involuntario de la mano. La tremometría es el movimiento involuntario de la mano. O sea, tú coges una cajita, se puede hacer hasta manualmente. Hay aparatos de laboratorio hechos de alto nivel con esto, ¿no? Y tú pones así, a ver dónde está la pizza. Eso aparece en psicología experimental. Cualquier manual de psicología experimental te lo da. Aquí hay una barra así, de metal. Y entonces aquí hay unos agujeros. En orden decreciente. O sea, al individuo se le da como si fuera un lapicero. Una puntita. Y esto va a la mano del individuo. La labor consiste... Aquí hay un cable que viene acá atrás y por aquí hay otro cable, van a una caja
donde se puede contar cuántas veces, cuando uno mete la puntita hasta aquí, hace contacto en los bordes. Entonces, el movimiento involuntario de los músculos está muy relacionado con el grado de activación y con el estado emocional que tú tienes, e incluso con la fatiga. Entonces, es bueno tener a nivel de laboratorio un resultado de este tipo. ¿Por qué? Porque es posible que cuando tú vayas a una competencia, como se establecen reacciones emocionales antes de la propia competencia, uno pueda aplicar esta prueba y ver cómo está el resultado que el deportista tiene, cómo le tiembla la mano. Entonces, en muchas ocasiones, uno en el mundo del deporte, estamos en una competencia previa y uno le dice al deportista, ¿cómo está? Y dice, no, yo, entero, sin problema, de ningún tipo, está bien, qué bueno. Contéstame esta prueba, papel y lápiz. ¡Ah, magnífico! Ven para acá, mete el palito este aquí en un huequito este. Y dice, no está, no. Hay algo que las emociones que trabajan en cuatro niveles, la vivencia emocional, la reacción fisiológica, la conducta del individuo, el deterioro cognitivo y la motivación, a veces se integran y a veces no se integran. O sea, hay muchos deportistas que te hacen una reacción emocional y no la viven, ni quieren sentirla, ni están capaces de eso. Y hay otros que incluso te dicen que están bien o que aunque se estén muriendo por dentro. Entonces tú ahí con esa pruebita, tomas esto. Algunos estudios que se han hecho psicofisiológicos sobre fatiga también te brindan resultados para cargas elevadas de entrenamiento. Cargas elevadas de entrenamiento. Entonces, ese te permite eso. El typing test te habla de un ritmo. O sea, en este caso se busca una... se puede hacer lo mismo con esto mismo que está aquí, pero tú puedes poner una plancha aquí, especial, y el individuo va a golpear. Entonces, hay un metrónomo, ¿no? Tú le dices, vamos a seguir una frecuencia que es esta que tú estás oyendo, síguemela aquí ahora. Entonces el tipo copia la frecuencia. Cuando hay alteraciones emocionales no es posible seguir que copie la frecuencia. Después eso nos sirve para otros trabajos, sobre todo en deporte cíclico, de ritmos, de cómo él aprende a llevar un ritmo determinado. O sea que son alteraciones que hay. Hay pruebas que uno hace, por ejemplo, muy dinámicas, para saber las reservas que tiene el deportista en su actuación, en ocasiones. Entonces tú le dices, coge un dinamómetro, y uno le dice, aprieta este dinamómetro a tu fuerza máxima. Durante tres oportunidades uno le pone ese dinamómetro a hacerlo a su fuerza máxima, ¿no? Sacas el promedio de la fuerza máxima. Y entonces le dices al deportista, ustedes siempre conservan algunos recursos. Es necesario que ahora tú hagas tu fuerza máxima, pero le pongas todo tu interés, todo tu entusiasmo, toda tu... Pa, el tipo hace eso a la fuerza máxima y tú ves cómo casi todos salen por encima del promedio. Porque una de las cosas que tienen los campeones olímpicos es su capacidad para actualizar su potencial. Y hay deportistas que no tienen capacidad para actualizar su potencial. O sea, para llegar al extremo del extremo. Entonces, con el typing test también puedes hacerlo en deporte cíclico. Durante 10 segundos, golpea. Tres veces. Sacas el promedio también. O sea, tú le dices, bueno, ahora vamos a hacerlo de verdad, rápido, y que tú hagas tu esfuerzo máximo. Y sale. O sea, que son medios de laboratorio que te sirven para poderlo llevar a situaciones muy específicas en el deporte. El tiempo de reacción, por ejemplo, debe de mejorar después del calentamiento. O sea, cuando un equipo tiene muchos problemas con el calentamiento, uno puede ir con el aparato a las condiciones de terreno. Haces la prueba de tiempo de reacción, toma los resultados, se van al calentamiento. Cuando regresan del calentamiento, todas las funciones fisiológicas y psicológicas deben de haber mejorado, porque esa es la función del calentamiento, ¿no? Vuelves a hacer la prueba con los deportistas y te encuentras deportistas que están igual
deportistas que han mejorado y otros que están igual, y otros que han empeorado. Entonces, cada caso hay que estudiarlo, junto con el entrenador. Mira, este no mejoró con el calentamiento que estaba haciendo. Ah, no, si no lo hizo bien. Le mandé a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Una de las cosas que más hay que velar a los deportistas es el calentamiento. Como entrenador que deje suelto al deportista para calentar, corre riesgo que no lo haga de forma correcta. No sé si hay entrenadores aquí que puedan opinar al respecto, ¿no? Pero eso pasa. Eso es uno de los baches que ellos subestiman mucho, el proceso de calentamiento. ¿Alguna pregunta más sobre los métodos? Sí, yo quería hablar con el tema de la devolución. Una vez que uno toma los test y tiene la información, ¿qué es lo que se dice? ¿A quién se dice? ¿Cuánto se dice? Porque hay una cosa que se dice que es la ética, que uno no se puede apropiar de lo que sabe de la psiquis del otro. ¿Y qué pasa con esto, no? ¿Hasta dónde se maneja? Ahora casi al punto que estamos a entrar en ese problema. Va a entrar una gran cantidad de información. El significado de esa información, uno mismo es capaz de discriminarlo, ¿no? Ahora un deportista te está planteando problemas familiares, problemas con la novia, conflictos, temores, inseguridades. ¿Hasta dónde es provechoso que el entrenador sepa o maneje parte de esta información? Uno es el que tiene que saber aquilatarla. Yo pienso que siempre tenemos que ser muy cuidadosos, muy mesurados al dar una información. Yo empiezo por darle información al propio deportista. Mira, aquí yo encuentro que hay tales problemas, que hay tales dificultades, que tú no te has recuperado de esto, que tú piensas que los resultados que tenían los obtuviste con un entrenador y que con este que tú tienes ahora no vas a obtener esos resultados. Ah, sí, es verdad, yo no le tengo confianza al entrenador. Ahí mismo yo le digo, ¿tú quieres reunirte conmigo y con el entrenador? O sea, yo no evito eso. Yo propicio a ver qué es lo que él me va a decir. No, yo no quisiera. Bueno, está bien, correcto. No te reúnas con él. Como yo decía, la información que tiene que ver con el deporte es muy importante trasladársela al entrenador. Por ejemplo, el deportista dice que él es un individuo resistente. Y el entrenador te está diciendo que él no es resistente. Que él tiene que desarrollar más la resistencia. El deportista dice que él juega bien en la defensa y el entrenador te dice que él no juega bien en la defensa. Pero yo puedo tener una reunión con el entrenador y decirle, mira, pasan estos problemas, lo mejor sería reunirnos con él. Y trato de traer al deportista a una reunión con el entrenador. Y entonces analizar este problema como psicólogo. Tengo que ser un mediador, no puedo crear conflicto. Todo esto tiene que ser uno muy mesurado. Ya le digo, porque cuando menos uno se confía, existe un problema. Hace muchos años yo trabajaba con velocistas. O sea, había un velocista que por su temperamento se desorganizaba su conducta. La carrera de velocidad para uno ser bueno tiene que ser explosivo. Y la explosividad con la estabilidad no juega. Porque para uno ser estable tiene que tener grandes recursos energéticos. Y para uno ser explosivo tiene que sacar esos recursos. Entonces ya después no puedo ser estable. Es una explicación de la exigencia como tal, ¿no? Entonces, en un punto yo le digo al entrenador que era un entrenador con un buen nivel profesional, o sea, una persona preparada. Mira, fulano de tal, yo lo veo muy limitado porque él es un individuo muy nervioso, entre comillas, porque es su temperamento, que es así, es su naturaleza. Lo vamos a poder utilizar en algunas cosas, en otras no. Y tenemos que cuidarlo, porque si no, no vamos a obtener rendimiento, por lo menos estable con él. Me voy, pasan unos días, estoy atravesando por un terreno deportivo, me encuentro con el entrenador y dice, men, acabo de hablar con fulano de tal. Ya le dije que tú me dijiste que estaba loco. Para que se vaya, porque me tiene arrebatado. Eso crea un problema. Problema grave, porque entonces la gente se siente. Entonces uno tiene que ser muy mesurado
Entonces, el psicólogo del deporte, por todo lo que yo le he dicho ahí, tiene muchísima tela de información que puede dar al entrenador. Muchísima. Que no tiene que ser tan lesiva. Entonces, irlo acomodando a que él mismo vaya llegando a tener una imagen, una visión del deportista. Para eso hay que preparar al entrenador. Por ejemplo, hace unos días yo hablaba con unos tenistas y yo les decía, con mucha facilidad tenemos los conceptos necesarios para describir nuestro estado de fatiga. Cuando ustedes están cansados, dicen, tenemos el nivel de lactato alto. Y si tomo bicarbonato, debe bajar porque hay una curva inversa. Y si me doy fisioterapia, hago esto. Sin embargo, psicológicamente no es así. O sea, yo le empecé a explicar la muy compleja trama del momento en que yo decido hacer un esfuerzo. Y yo le hablaba, esto depende de la intensidad de los motivos. Depende de la autovaloración de mis recursos. Depende de mi nivel de activación. Y entonces yo me planteo un nivel de aspiración. Y ese nivel de aspiración va a repercutir de esta manera, de esta otra y de esta otra. O sea, ellos se dieron cuenta de que habían un esquema conceptual para explicarse a sí mismo qué ocurría. Como lo hay en la fisiología, como lo hay en la metodología del entrenamiento, como lo puede haber en todo lo otro. Eso uno tiene que írselo comunicando al entrenador para que pueda ir entendiendo el informe que uno le va a brindar y no darle entonces las categorías que acostumbra con su sentido común a expresar estos conceptos. Porque para él, un individuo nervioso, entre comillas, con un temperamento explosivo, es un loco. Y eso fue lo que él le dio a, cuando encontró el primer problema, ya que lo tenía muy cansado. Le dijo, claro, chico, tú no vas a lograr nunca nada. Si el psicólogo dice que tú estás loco, yo estaba apartado de eso. No le tenía que decir eso. Entonces, con esto tú puedes ir hablando de numerosas cosas, siempre evitando de que pueda haber información que sea lesiva. Por eso yo digo que yo empiezo por el propio deportista. Lo llamo de nuevo. Pan, mira, yo veo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí llegamos a una conversación donde mi sentido común me permite a mí llegar a un esquema sobre el cual voy a hablar con el entrenador. Cuando hay problemas entre ellos, trato de que se reúnan. No soy parte. Vamos a hablar. Soy un mediador. Eso hay muchas técnicas en terapia familiar sistémica. Y cuando uno atiende parejas, que pueden ser aplicadas a los conflictos. Pero si yo me hago trinchera del lado acá con el deportista, tengo problemas con el entrenador. Si hago trinchera del lado allá con el entrenador, tengo problemas con los deportistas. O sea, digo, mis objetivos son garantizar que tu estado psicológico sea el mejor posible. ¿Qué podemos hacer? A veces hay cosas que no puedo tratarlas. No sé si ustedes han tenido pacientes en la clínica que vienen por un problema, se advierte otro problema y el individuo se niega a tratarlo. Uno no sigue de ahí para allá. Uno no pasa. Una madre tiene problemas con su esposo, ¿no? Una mujer tiene problemas con su esposo, pero no quiere hablar de su hijo. Eso ni me lo toque porque te mato. Pues no te metes ahí. ¿Por qué tengo que meterme? Yo puedo avanzar hasta donde todos cooperadamente quieran avanzar. Porque también el entrenador me puede decir, no, pero de tú, de que yo modifique mi forma de ser, no, ni, hombre, no. A mí nadie me va a modificar si yo tengo 50 años. ¿Verdad? Que es difícil modificarlo. Y yo siempre he logrado rendimiento de esta forma. Bueno, pues hay que atemperarse a esto. Porque uno es un asesor, una ciencia auxiliar, un asesor, un colaborador, un preparador, tan preparador como puede ser el preparador físico o el preparador técnico. Lo que yo no soy es el entrenador, ni soy tampoco Dios. Entonces no puedo resolver lo que no está dentro del campo de mi control. Dentro del campo de mi control yo puedo ayudar, pero muchísimo. De verdad que uno ayuda y los deportistas se sienten agradecidos de eso. Pero hay cosas que no sé. Por ejemplo, con el caso. Yo he podido notar en mi experiencia de trabajo como psicólogo que en los deportes individuales y hasta colectivos,
casi todos los deportes. El concepto de justicia, el concepto de adecuación, el concepto de lo que se debería de hacer, nunca ocurre. Y que funcionan ciertas cosas que en ocasiones no son las mejores, porque no hemos encontrado un modelo para que funcionen bien. Entonces, los entrenadores que tienen mejores rendimientos son individuos que rayan en la indolencia. Rayan en la indolencia. Es una realidad. Yo quisiera cambiarla porque yo soy humanista, democrático, afectivo y sensible. Pero ese es el mundo que yo encuentro. Pues he trabajado con muchos entrenadores durante muchos años y tengo entrenadores que se centran en la relación y tengo entrenadores que se centran en la tarea, tal y como hablaba Fielder en sus trabajos de liderazgo. Y los que se centran en la tarea son los que tienen buenos rendimientos. Entonces pasan cosas que a uno, por la profesión que escogió y por la sensibilidad que tiene, le chocan. Una atleta de jabalina, carga de entrenamiento. Entrenamiento después de almuerzo, vamos arriba. Llegó la muchacha en un punto de eso, sale para afuera a vomitar la comida porque no puede. Y el entrenador le está diciendo, cuando acabe ahí, vuelve en tren. Entonces uno dice, oye, si la tienes vomitando, chico, vuelve a entrar. La volvió a meter, siguió a entrar. Es la única mujer que tiene medalla de oro en Cuba, lanzamiento de la jabalina. Al lado, otro entrenador, muy buenas relaciones, centrado en las relaciones personales. Ucha, ahora no te puedo atender, porque voy a buscarle unas zapatillas nuevas a los muchachos para que puedan, y a la atleta mía para que pueda hacer bien el entrenamiento, que patatín, que patatán. Después una conversación con él. Ucha, tengo miedo meterle tantas cargas de trabajo y que se me vaya a lesionar. Yo sé que para lograr lo que tengo que hacer, tengo que levantarle la carga, pero me da pena con él y si la lesiona. Además tenía un poco de molestia el otro día. La mandé al médico, el médico dijo que estuviera 2 días sin entrenar, la dejé. No cogió medalla de oro, no la cogió. No formo parte de ese partido, pero me doy cuenta que así es como funcionan las cosas, ¿no? No funcionan de otra manera. Quizás porque el requerimiento va a lo máximo. Lo que se está pidiendo es el máximo, el esfuerzo máximo. Para lograr el esfuerzo máximo tengo que llevar al hombre a situaciones extremas. Para lograr esas situaciones extremas tengo que pasar riesgo. El deporte de alto rendimiento es deporte de riesgo. En mi vida como científico he visto a individuos muy bien preparados, no en el campo de la psicología simplemente, sino de la fisiología, del ejercicio, etcétera, que han cogido la puerta por la esquina y se han perdido. Y entonces son grandes científicos de laboratorio, pero no son capaces de ir a un terreno a ver por medio de qué procedimiento riesgoso se puede lograr una medalla. Por ejemplo, sin mencionar nombres, tuvimos un problema con una jugadora. Venía una Copa Mundial muy importante. Y de pronto el olfato, la visión de las cosas, se nos fueron de las manos. Y la jugadora tenía 4 meses y pico de embarazo. Casi que se dieron cuenta porque estaba gordita. Gordita está fulana. Cuando viene a ver, no, está embarazada. Está embarazada, qué bien. ¿Y cuándo tenemos el campeonato? No. Prácticamente dentro de 2 meses y medio. 4 y 2 son 6 y medio. Está bien. Un médico. Asunto mío. Cuando tenía 6 meses y medio, se provocó el parto. Salió la criatura perfectamente bien. A los 10 días exactos de haber parido, estaba brincando. Entonces aquello fue, se solicitaba fusilamiento masivo, una locura. El único que se arriesgó a hacerlo fue, se ganó la medalla de esa copa, medalla de oro en la copa,
La mujer nunca tuvo problemas. Yo hasta me entrevistaba a una mujer, ¿qué tú crees de esto? Dice, no, si en África pasan cosas peores. En África ella pare, ella misma se limpia, ella misma pone el agua, limpia el chiquito y camina 12 kilómetros, ¿cómo no lo vamos a hacer? Toda la otra gente, todos los otros galenos, era fusilamiento y después que lo fusilaran sobre el piso, no tirarle el golpe de gracia, sino volverlo a fusilar otra vez. Son situaciones de riesgo, ¿se dan cuenta? Entonces a veces llegamos nosotros con nuestro real humanismo y podemos no entender o perturbar lo que otras personas están haciendo. Todo el deporte de altísimo rendimiento no es deporte sano. Yo vi una vez una carátula de una revista y abajo había un equipo completo así de fútbol y todos estaban lesionados. Uno andaba con una muleta, el otro con el brazo yesado. Dice, y este es el equipo. No hay deporte sano. El deporte sano es el deporte que practica las mayorías, con un buen control médico, con incluso en estos momentos hasta con control psicológico también, y que da lugar a esto. Entonces son situaciones, como yo decía, en el deporte existe una cultura. El no conocimiento de esa cultura puede llevar a que el psicólogo ponía el símil yo de una telaraña. Cuando uno no sabe caminar sobre el hilo de la telaraña, ¿qué hace? Mete ruido. Y enseguida la araña peluda que sale arriba, dice, tengo uno por ahí caminando. Sale, si te da tiempo puedes escapar, y si no te comes. Entonces eso ocurre, muchas cosas que ocurren en el mundo del deporte que hay que entenderlo. De cómo la gente son capaces de sacrificarse a sí mismo, de hacer esfuerzos súper extraordinarios, de evitar horas de descanso y de placer y arriesgarse tanto personalmente o que otro nos ponga en riesgo por obtener un resultado. O sea, deportistas que tienen una lesión, no vamos, arriba. Y si se te vuelve a ir otra vez, bueno, se me fue. Por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos teníamos una judoka que la teníamos propuesta para la medalla de oro. Cogió medalla de plata. En el combate, antes de definir la medalla de oro, se fracturó una clavícula. Y fue el combate de decidir la medalla de oro con la clavícula fracturada. Ya no podía coger oro, pero fui. A lo mejor me pasa a mí, digo, no. Cuidado, este cuerpo tengo que cuidarlo yo. Y teníamos otro caso más. Una que recibió una lesión grandísima en la cervical. Vinieron los galenos, todo el mundo miró, dice, esto es, está un pelo, puede ser una parapléjica en cualquier momento. Le dieron 20 días de descanso. A los 20 días de descanso ella mismo dijo, yo voy, bajo mi responsabilidad, pero voy. Fue, cogió medalla, no de oro, pero cogió medalla. O sea que otra gente la hubiera limitado, no hubiera existido la medalla. O sea que estos Juegos Olímpicos han mostrado muchas cosas para todo el mundo. Quizá todas las historias no están escritas y algún día aparezcan, ¿no? Pero fueron unos Juegos Olímpicos de osados, de gente de coraje, como es el caso este. Porque a mí me dicen posibilidades parapléjico y para que me muevan y mi mamá. Y me aguanta, déjame a mí solito, no me toques. ¿Sí? Entonces, de todo eso que hemos visto, podemos decir que hay una serie de papeles o roles que juega el psicólogo del deporte. Uno de ellos es desarrollar, yo siempre lo pongo como una cosa importante, ¿no? El desarrollo de la labor como científico en la creación de un cuerpo de conocimiento sobre la especialidad. No puede haber práctica si no hay una teoría. Una teoría de un tipo u otro, pero el hombre tiene que marchar con un esquema mental previo. Todas las investigaciones, la gente ya se plantearon las conclusiones antes de hacerlas. Antes de hacerlas. Los investigadores, cuando van a hacer una investigación, ya ellos llenaron cuatro planillas, cuatro cuartillas, diciendo, espero obtener esto y esto y esto y esto y esto. Y eso lo hacen porque hay una teoría que respalda esto. Ser un mediador entre atletas y entrenadores. Mediador, negociador, armonizador. Aquel que hace que cuando vomite un atleta la vuelva a entrar otra vez, ese es su estilo. No puedo llamarlo a una esquina para decirle, oye, eres un imprudente, eres esto, ¿no?
No, yo entiendo lo que tú haces. Esto pasa, esto ocurre. Evaluar el potencial psicológico de los atletas. Analizar las condiciones de entrenamiento y competencia, cómo repercuten. Optimizar el potencial de rendimiento de los atletas. Ser un consultor de los conflictos de dirección de los equipos deportivos, no de las instituciones deportivas, sino de su propio equipo. Cuando sea problema de instituciones, que traigan otro psicólogo, porque eso es psicología institucional. Y si tú eres psicólogo del equipo, lo único que van a hacer es llevarte, hacer un recorrido por las partes de menos conflicto. Y no vas a poder llegar nunca al conflicto porque ellos sí te tutorean a ti. Entonces, formular programas de entrenamiento psicológico y ser un promotor de convicciones y valores en el deportista. El deporte, el fin no es la medalla ni el rendimiento. Ese es un medio. El fin es el desarrollo de la personalidad, bajo todas estas condiciones en que lo hacemos hoy día. Esa es una lista bastante exhaustiva de lo que he meditado, he pensado, otra gente me han dicho, he leído, me he tranquilizado en noche de desvelo y se la presento así. De aquí ahora empezamos un tema en eso mismo, ¿no? Que es el problema del encuadre de la tarea. Quizás ustedes, psicólogos argentinos, tengan una experiencia superior a la que puedo encontrar en otro auditorio, por la cultura que ustedes tienen desarrollada en psicología, ¿no? A veces uno tiene profesionales, psicólogos, estudiantes de psicología, y uno dice, el encuadre de la tarea, y eso es cosa. Dice, bueno, el encuadre de la tarea es la estrategia que empleamos para que nuestras propias acciones no imposibiliten ni crean dificultades en los objetivos que nos hemos trazado. Yo puedo tener todos esos objetivos ahí, pero para yo conseguirlos, tengo que seguir una estrategia. Porque si no, mi propia acción puede hacer que yo rompa con todo eso que está ahí. O sea, yo quiero ser mediador entre el entrenador y el deportista. Y entonces voy a ver al entrenador y le digo, hey, hay un problema, compadre. El deportista dice que tú eres un indolente, un autosuficiente, un tipo insoportable, que era el otro entrenador, era el que le hacía bien las cosas y que tú eres un tonto. Pues para allá, para estar en el atleta. Tú sabes que el entrenador dice que tú eres un bruto, un egoísta, un individualista. La acción que yo he llevado a efecto dañó, decalabró todo lo que yo iba a hacer. Lo destruyó. Yo estoy haciendo la preparación mental de un deportista. Fíjense eso, para una competencia. Ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Porque yo me encargo mucho de los psicólogos que trabajan conmigo ir resolviendo estos problemas. Entonces, en mi país, los deportistas que tienen altísimo rendimiento, a veces se les hace un reconocimiento. Entonces, en un momento así, la dirección del INDER dice, vamos a darle 10 autos a los mejores deportistas que tenemos en este año. Esos deportistas son estos que están ahí. Llegan los 10 autos. Pero hay un 11 deportistas que ha tenido muy buenos rendimientos en el año y no le dan el auto. Entonces, en las reuniones que yo hago los miércoles, les pido, bueno, entrégueme la información de las pruebas que han realizado, de las dificultades que han encontrado, de los problemas, de la psicóloga. Nosotros tenemos un problema. ¿Cómo? Sí, han cometido una injusticia. Porque a fulano de tal, siendo tan bueno, no le han dado el auto. Me doy cuenta, ¿no?, del grado de emoción que ella tiene. Entonces me dice, ¿y cómo él va a seguir rindiendo? Porque imagínate, él ahora no quiere ni seguir entrenando. Dice, no, y tú has contribuido muchísimo a que mantenga la mejor compostura, ¿no? Entonces, ya te vas dando cuenta cómo se metió la estrategia, el encuadre de la tarea. Se echó a perder ahí. Hasta yo tengo que ir a un psicólogo, porque como la quiero estrangular, me tengo que salir a un individuo que viene a verme todos los jueves, ¿no?, y decirle, mira, chico, la gente que tengo, y esta mujer me tiene loco, y me hace esto, y me hace lo otro, y hace lo de aquí, y hace lo de allá, y comenta, y dice, y desdice, y le digo, y no me entiende, y entiende, y no me entiende.
Que sí, pero mira, Ucha, acuérdate que tú así, va. Cada uno tiene. No podemos llegar a Freud porque no está vivo. Pero bueno, él psicoanalizaba a sus psicoanalistas y los psicoanalistas psicoanalizaban a los otros psicoanalistas y los otros así, cran, cran, cran. Desde Freud, Reich, Wilmer Reich, que poco cae preso, cayó preso en Estados Unidos por una cajita electrónica. Y todo era así, Steckel, conocemos esos nombres. Entonces eso uno tiene que hacerlo. El psicólogo se emociona con la situación. Y hay que hacer casi un trabajo de psicodrama y aplicar terapia gestal y todo en las reuniones de departamento para que comprendan hasta dónde están nuestros límites, ¿no? No te ha ayudado para nada tomarte el problema del atleta, pensar en la injusticia que se había cometido. Para eso hay otros mecanismos. Tu problema es seguir con la preparación mental. Él dice que quiere dejar de entrenar. Bueno, usted puede hacer desde la persuasión hasta la sugestión u otro tipo de técnica que mejore el estado de ese deportista. Pero lo que yo no puedo es que sumarme a la bandera de él que se siente mal. Para entonces, tenía yo un psicólogo con un deportista lesionado en el hospital. ¿Cómo está fulano? No está bien. Su reacción, no, está bien también. La evolución, está bien también. Lo que pasa es que a veces, me dice el psicólogo, lo que me dan ganas es de darle un cogotazo para que me entienda que este aspecto tiene que hacerlo. Y de cogotazo te voy a dar yo a ti. ¿Cómo vas a venir con esa reacción emocional? O sea que, si hemos hablado mucho de la clínica, del abordaje de la clínica, del abordaje de la psicología institucional, aquí más que nunca tiene que estar presente. Porque si nos emocionamos, perdemos la perspectiva. Entonces la psicología del deporte tiene un número de problemas graves, gravísimos, a veces hasta compartido con el entrenador. Uno de esos problemas, el fantástico de Jean Piaget, lo señala en este párrafo. Casi todo el mundo posee una tendencia que los lleva a pensar que pueden asumir el papel de psicólogo. En eso los entrenadores nos van a entender. Vamos a tratar un problema que a mi juicio es uno de los problemas más importantes que tenemos en este campo, que es el encuadre de la tarea del psicólogo, que lo habíamos un poco iniciado. Me parece que por aquí es por donde nuestros esfuerzos pueden fracasar, y fracasar rotundamente, terminar con un campo, con una especialidad completa, terminarla, ¿vale? No, que no pueda aparecer la psicología del deporte en todo Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Rosario, ni en ninguna parte, si se cometen errores en esto que vamos a tratar, que vamos a hablar, que le voy a llevar como inquietud a ustedes, que voy a ser un suscitador de dudas para el futuro y que ustedes se coloquen en esa situación. Son problemas que tienen que ver con nuestra propia profesión y que se agudizan mucho más en el campo del deporte, tal y como yo lo veo. Yo señalaba que el encuadre de la tarea son las estrategias que lleva adelante el psicólogo para que con su propia acción no vaya a deteriorar los objetivos o vaya a implicarse de una manera tal que no pueda alcanzar los propósitos que se ha trazado. Estas estrategias tienen una técnica que se llama la técnica del encuadre. La técnica del encuadre plantea en primer lugar el problema de la credibilidad del psicólogo. Yo le había puesto el pensamiento de Piaget para que vieran que de antemano empezamos a actuar con personas que tienen un criterio propio de lo que es la psicología.
y que en ocasiones pueden sustituir al psicólogo, no porque lo hagan bien, sino porque ellos creen que lo pueden hacer. Entonces, el psicólogo es llamado a una institución. Lo primero que tiene que tratar de hacer es esclarecer el porqué del llamado. Vamos a tratar de ver por qué es por lo que me llaman a esa institución. En ocasiones, un psicólogo es llamado por un entrenador porque hay conflictos en el equipo y él no puede resolver los conflictos, tanto por su personalidad como porque los conflictos dependan de otra gente. Pero él en esos conflictos no quisiera verse involucrado personalmente. Y entonces llama al psicólogo y lo llama para crear un estado de tranquilidad. No, ya esto va a funcionar mejor porque vino un psicólogo. Se espera que con el psicólogo las cosas funcionen en mayor armonía y no haya tanto problema. Ese es un problema que puede surgir. O sea, pensar que nosotros tenemos una varita mágica, que vamos a venir y casi con anestesia, nadie va a llorar porque el psicólogo esté, nadie se va a poner en rojo, nadie va a ser criticado, nadie va a tener que cambiar. Este individuo llega y tin, tin, como la transforma las calabazas en carroza. Eso no ocurre. Entonces hay que esclarecer bien. No, ¿para qué usted me llama? No, por esto y esto y esto y esto y esto. Inmediatamente que se esclarecen estas cuestiones, uno también, ahí están, no por orden de importancia o por orden jerárquico, analizar cuáles son las expectativas que existen en relación con la psicología. A veces pueden ser como esta que yo señalaba, muy positivas, y a veces pueden ser muy negativas. Hay deportes que por su cultura, los deportistas piensan que ellos tienen que ser capaces de resolver sus propios problemas y que va a venir un individuo a darle la mano cuando realmente cada cual debe de salir adelante. Hay entrenadores que fueron deportistas y jamás tuvieron un psicólogo y tuvieron buenísimos resultados. ¿Y para qué yo voy a tener entonces a un psicólogo? Quizás el mundo del deporte para ellos no varía, las cosas no son tan complejas. También rechazan esto. O sea, muchos problemas en la formación de las personas. Y esto es importante que el psicólogo sepa de estas expectativas. No para atacarlas, sino para saber que hay un rasero que los está, a él lo está midiendo, ¿no? Y para ir ayudando a su credibilidad. Por ejemplo, como yo decía, clarificar las expectativas acerca de su función. Cuidar las opiniones excesivamente favorables. Esclarecimiento del carácter de la tarea. Son algunas de las cosas que hemos señalado que debemos de tomar en cuenta. Hay otras. De ella, por ejemplo, bueno, establecer la credibilidad. Ese fenómeno de establecer la credibilidad está muy relacionado con lo que yo me comprometo que voy a realizar. Un psicólogo del deporte recién graduado se introduce en el campo de la psicología del deporte y sale con todo el entusiasmo y el romanticismo que obtuvo en la carrera, y por una circunstancia de la vida alguien le dice: ven que vas a atender el equipo de fútbol de una importancia determinada a nivel nacional, y él va corriendo allá y ya con lo que le dio en la carrera va de lo más contento. El entrenador le dice: no hemos ganado, hemos tenido este problema, hemos tenido esto otro, gracias a que usted ha venido ahora vamos a resolver los problemas. Tú vas a lograr que los deportistas se paren por los pelos de cabeza. Psicólogo: sí, cómo no, y yo garantizo que vamos a coger la medalla y tú verás que esto va a avanzar y todos se van a llevar bien. Y después, cuando pasan 4 semanas,
todo es muy trágico, ¿no? Y entonces el entrenador lo ve, me defraudaste, yo no entiendo. Usted me dijo que iba a venir, pero yo creo que los problemas continúan igual. Incluso ahora tengo más problemas que antes. De manera que es necesario también ver nuestros propios límites y hasta dónde nos vamos a comprometer en ese trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de preparación mental, no, yo quiero que usted venga a hacer la preparación mental del equipo. ¿Ah, sí? ¿Qué se entiende por preparación mental? Bueno, yo creo que mediante la preparación mental vamos a coger la medalla de oro. No, un momento. Yo no le puedo garantizar de que vamos a coger la medalla de oro. Yo le puedo garantizar de que vamos a trabajar para que los deportistas, cuando lleguen a la situación de competencia, se encuentren en el mejor estado psicológico. Es mi contribución que yo puedo hacer al equipo. Contribución que a la vez depende mucho del trabajo que hagamos en equipo. Porque si yo estoy ahora haciendo la preparación mental para que entonces el entrenador se zafe de todas sus ataduras y poner carga máxima todos los días, la gente va a estallar. Y no va a haber preparación mental posible. Entonces es un acto muy serio cuando uno llega al equipo, ¿no? Lo que vamos a comprometernos, lo que vamos a hacer. La psicología no tiene respuesta para todo, para todos los problemas. Y su respuesta tampoco es inmediata para todos los problemas. Entonces no podemos llegar y decir, sí, cómo no, vamos a resolver este problema y el otro, y yo le garantizo que van a coger la medalla de oro y que esto va a marchar al pie y que cuando usted coja el silbato por la mañana le va a decir, está todo el mundo vestido ahí parado y te van a entender y va a esto arriba. Parece increíble, parece cosa de que yo, como si yo estuviera hablando medio loco. Esto yo no lo saco de cuentos de infantiles, lo vivo, lo he llegado a vivir. Nuestras fantasías de omnipotencia, nuestras ambiciones personales, porque somos seres humanos también, la gente piensa que no somos seres humanos, nos llevan a comprometernos en retos a los cuales no le podemos dar solución en este ámbito. Y todas las cosas quedan muy bien registradas. Todo, aunque no parezca que haya un lápiz, queda registrada nuestras palabras como nunca en lo que estamos haciendo. Y después, posteriormente, viene como el eco de esas palabras, ¿no? No podemos comprometernos a aquello que todavía no hemos podido evaluar si es posible. Si es posible. En el campo del deporte, por ejemplo, hay personas sanas, pero dentro de esas personas sanas, por nuestra capacidad para diagnosticar y discriminar, encontramos un psicópata. Y un psicópata es un individuo que hasta, no sé, hace unos años estaba clasificado como que no había interiorizado bien las normas morales y las reglas, ¿no? Entonces no podemos decir, no, aquí todo el mundo está bien, y ahí tenemos un psicópata. Para que cuando vayamos a hacer una cosa, estropee juego, trate de manipular al resto de los deportistas. Entonces decimos, ah, no, y usted puede armonizar ese deporte. Ah, sí, ¿cómo no? Yo voy a armonizar aquí el grupo. No, sí, primero tengo que estudiarlo, a ver, de cuántos psicópatas está formado el grupo, de cuántos sociópatas, y entonces de cuántos infelices que lo sostienen y lo aguantan, ¿no? Entonces, primero hay que decir, momento, vamos a estudiar el problema. Usted quiere que el equipo gane en cohesión y en eficiencia. Permítame hacer un estudio previo, como se hacen los estudios en las empresas, de factibilidad. Voy a conocer a la gente, le aplico mis pruebas, me entrevisto con ellos, y al final puedo decir, bueno, podemos entrar en un proyecto para resolver este problema, aquel problema, el otro problema, el otro problema. Por ejemplo, ahora un entrenador llama a un psicólogo y es un equipo que no tiene medios ni oportunidades para entrenar. Y le dice al psicólogo, no, yo quiero que tú me levantes el entusiasmo del equipo. Un momento, déjame hacer un estudio. A ver, ¿hasta dónde las reservas emocionales de esa deportista o el interés de los deportistas por seguir adelante me permiten a mí emplear dentro de cierto grado de libertad algo que permita que se eleva el entusiasmo? Pero yo no puedo hacer cosas con algo donde no existe
las posibilidades. Habíamos hablado hace un rato sobre la necesidad del entrenamiento deportivo, los grandes recursos que se invierten en el deporte. Entonces yo no puedo. Es como que en mi país me digan, el equipo de fútbol, queremos que sea campeón sudamericano. Y hace falta que tú vengas para acá. Y te vamos a incluir en todos los viajes al extranjero. Y te vamos a regalar un par de zapatos y un short y una camiseta. Y vas a salir adelante. Y además el comandante en jefe está metido en esto de lleno y quiere que el equipo gane. Espérate, si no, ¿cuántas competencias hay? ¿Qué reserva tenemos? ¿Quiénes son los mejores? ¿Qué resultados hemos obtenido en otras competencias? Si no tenemos eso, no podemos. Estas cosas parecen muy extremas, pero son así, tal y como yo se las estoy planteando a ustedes. Yo estuve en Perú, estaba en Perú en los dos últimos años. Un primer año llegué, hay cuatro equipos importantes de fútbol. Cada equipo importante de estos de fútbol tenía dos psicólogos. Todos vinieron a entrevistarse conmigo. Me llevaron, en el caso de un equipo, a ver al cuerpo de entrenadores. Todos me pidieron bibliografía. Hablamos de este problema del encuadre de la tarea. Me fui. Regresé. Y cuando regresé, ninguno de los cuatro equipos tenía psicólogo. Ninguno. Le puedo poner ahora los problemas que tuvieron. Había un equipo donde el psicólogo iba de cuello y combata todos los días a ver a los deportistas. Y eso ya de por sí los ponía a ellos de punta. Decían, ¿quién se cree? El tipo este que cuello y combata, ¿qué cosa es eso? Si aquí estamos, podía ponerse una ropa deportiva, entrar y discutir. Ya por ahí había un problema. Ese mismo psicólogo se relacionó con un entrenador y le dijo después a un deportista que él creía que ese entrenador tenía pánico homosexual. No es mentira lo que estoy diciendo. Podemos empezar por Perú y después seguimos para Cuba y ahí damos la vuelta. Volvemos al Cono Sur. Entonces, ya ese entrenador estaba impuesto de lo que había pasado con ese psicólogo. Y él echaba flores por la boca acerca del psicólogo. Y en un ambiente tan machista, haber dicho que teníamos temores homosexuales, estaba buscando hasta para darle un palo en la cabeza. Entonces los otros me decían, no lo quieren ni ver. El otro psicólogo del otro equipo llegó un buen día, al revés, esto no es cuento, no es historia ni nada, no quiero ganarme la simpatía de ustedes con historias, es real. Llegó, se puso el short y entró a entrenar también, a darle con el pie a la pelota, todo el mundo, qué gracioso está. Ya, ahí vinieron, se desencadenaron otros problemas, se desencadenaron otros problemas. Otros dos que había visto no aparecieron, no sé la historia, esos no aparecieron por el mapa, no sé qué les ocurrió. Otro más que había visto, había tenido dificultades con el deporte, con los deportistas, había participado en una huelga que hicieron los deportistas en una competencia porque no le pagaban. Y entonces llamó y los deportistas en el camerino estaban fajados porque no le acababa de pagar, ¿no?, el club. Y entonces llamó al presidente del club y le dijo, aquí están todos los muchachos parados y hasta que no paguen, no van a jugar. Allá vino el tipo casi que en un avión, lo sacó, lo botó del deporte para el demonio. Nada de eso tiene que ver con la psicología del deporte. Nada de eso tiene que ver. Son problemas. Existía un malestar enorme, pero enorme malestar. En Perú, cuando regresé en el segundo viaje, de verdad que mis enseñanzas han sido terribles. Me acordé del cuento de ese de Anthony de Melo, que el tipo que iba profetizando, ¿no? Profetizaba a la gente para que fueran a la iglesia. Y fueron cuatro a la iglesia. Después dejaron de ir los cuatro a la iglesia y él seguía propalando las cosas del Señor. Entonces una gente se acercó y le dijo, ven acá, ¿por qué tú sigues así, hablando en el pueblo, en todas partes, tratando de convencer a la gente si nadie te hace caso? Dice el tipo, bueno,
Voy a explicarlo. Al principio yo quería cambiarlos a ellos. Y por eso era que yo daba mis conferencias y mis charlas y indicaba el camino correcto. Ahora lo que quiero es que ellos no me cambien a mí. Tuve que hacerme ese cuento yo allá porque ellos, bueno, ahorita me cambian a mí. Si yo sigo así, yo voy también a ir al club a formar problemas. Bueno, caos general, caos general. Tenía yo un psicólogo ahí que estaba trabajando en el Instituto Peruano del Deporte y entonces logramos un poco de rapor como para lograr que este individuo se catapulte dentro de este mundo y pudiéramos avanzar. Inicialmente habían unas condiciones tremendas. Cualquier buen trabajo que se hubiera hecho en ese equipo hubiera garantizado de por vida una demanda enorme de psicólogos a los equipos de fútbol y se hubiera generalizado quizás a otros deportes. El fútbol es muy difícil. Nosotros tenemos un psicólogo cubano que está con el equipo de fútbol de Ecuador. Lleva 3 años, casi 4 años lleva en Ecuador, trabajando, ha trabajado muy bien. Ahora incluso nosotros queríamos que regresara a La Habana por el tiempo que lleva fuera y fue un problema casi diplomático, porque se entiende que es un problema de Estado, ¿ya? Si el individuo regresa y en el Mundial, todo el tránsito hacia el Mundial del 98 pierde Ecuador y se desclasifica, pues entonces va a haber problemas. No estoy poniendo esto como un atributo de beneficio sino que hacemos nosotros, sino como que es posible sí hacerlo, pero para hacerlo hay que respetar el encuadre de la tarea. O sea, su tarea se debe de centrar ¿en qué? En la preparación mental del equipo. Los otros problemas, hay quien debe de resolver esos otros problemas. No tenemos que entrar ni en un problema de institucional, ni tenemos tampoco que desmeditar nuestra propia imagen, como pasaba con aquel psicólogo que iba de cuello y corbata. Es una persona, por personalidad, él es así, no tiene arreglo. Eres una gente que tiene que estar. Sí, yo he traté un poco de ayudarlo hasta donde era posible, pero él es así, él tiene que estar de cuello y corbata. Eso le da seguridad, él le da prepotencia, ¿no? Había que psicoanalizarlo prácticamente para poder quitarle ese fenómeno. Problemas nuestros. Por ejemplo, ya le dije cómo la deportista esta vino y decía que no le habían dado el auto al deportista nuestro. Otro caso, problema. Llega un día una, he logrado al fin que el entrenador me ponga a todas las deportistas a hacer relajación antes de que empiece el entrenamiento. Y las tengo ahí, están trabajando, se relajan, se da 6 minutos de relajación. Y al final del entrenamiento, les vuelvo a poner relajación otra vez. ¿Okay? Interesante. Imagínate, nada menos que relajación. Que relajación. O sea, que ahí hay, son 14, ¿no? Ponte que 4 hagan la relajación, pero 10 se acuestan a descansar. Y cuando se paran, sin estar relajadas ni nada de eso, lo primero que dicen, la boba esta nos da unos minutos aquí, porque vaya, ella pensará que yo estoy relajado. Relajado es lo más difícil que hay. Mañana vamos a hablar de relajación y Claudio va a traer una solución a muchos de los problemas que pasan en la relajación. Primero, el individuo puede ser que no se relaje. Y no se relaja, porque no le da la gana. Porque nosotros no podemos llegar a un equipo y entrar y decir, te voy a hacer la preparación mental. No, si ella no quiere que yo le haga la preparación mental. Segundo, puede estar hasta sugestionado el individuo. Se levanta bien, pero está sugestionado, no está relajado. Para saber si está relajado hay que buscar métodos que sean objetivos, un aparato de biofeedback, etc. De manera que nosotros invadimos situaciones, no esperamos. Como una pregunta que me hicieron a mí, yo le decía, hay que ser un poco como los budistas. Los budistas dicen, yo estoy donde me mandan a buscar y no estoy donde no me mandan a buscar. O sea, ya no nos comprometemos con eso y no voy para allá y ahora voy a hacer esto y hice un plan y anoche hice lo otro. No es así. Los pasos son como siguen. Uno va a ver al entrenador que lo solicitó a uno. Se esclarece la tarea. Se ven las limitaciones. Después de llegar a un acuerdo, entrenador y psicólogo, se propone una reunión
con el grupo de entrenadores y si es posible con el médico también. Nos reunimos todos. Yo hablo de las ventajas de mis métodos y de las limitaciones de mis métodos y de mi afán de ayudar sin crear ruido. Tercer paso, nos reunimos con los deportistas, el grupo de entrenadores y los deportistas. Cuarto paso, nos reunimos el entrenador y los deportistas. Quinto paso, me reúno con los deportistas que tienen una actitud positiva hacia lo que yo voy a hacer. Y ahí comienza el trabajo. No puedo ni sobrevalorar mis acciones, ni subvalorarlas, ni comprometerme emocionalmente, cosa que es muy difícil. Cuando se hace psicoterapia o psicología clínica, tenemos un gabinete. Entra el paciente durante una hora. Si hacemos grupo operativo, podemos estar una hora o dos horas, depende de cómo hagamos. En el deporte no es así. En el deporte son 7 horas de entrenamiento, que a lo mejor nos toca ir un día a la semana o tres. Entonces, durante 7 horas, no puede haber una hora que yo diga, yo estoy fuera del gabinete. Y entonces ahora voy, no sé, a hacer una locura, hacer un chiste, hablar de los problemas que yo tengo en mi familia, mirar a una chica bonita que pasa y decirle al entrenador, mira para allá, y llamar a los muchachos, vengan, corran. Y, no, pues yo soy el psicólogo, yo no puedo perder el encuadre de la tarea. Inmediatamente que pierda el encuadre de la tarea, empiezo a perder otras cosas. Dentro de eso, seguro que vamos a ir a almorzar, porque todo el mundo tiene que recuperarse. Y cuando esté almorzando, estoy en el encuadre de la tarea. Es una profesión a elegir. Si usted quiere, la coge. Y si no, no la coja. Pero si la coge, tiene que hacerla como es. O sea, no puede ser que yo esté comiendo y cuando esté comiendo, por ejemplo, estoy comiendo y el entrenador está comiendo allá y él tiene muchas papitas fritas y a mí me encantan las papitas fritas y le digo, oye, esas papitas fritas que tú vas a dejar, pásamelas para acá y me las voy a comer. ¿Estaría correcto eso? Al final, ¿estaría correcto? No estaría correcto. Entonces yo tengo que ser el psicólogo en la mesa. Terminamos la cosa del psicólogo en la mesa. A lo mejor hay una actividad recreativa, una película que van a poner, un hecho, ¿no? Tengo que ir, es el psicólogo. No es tan conflictivo como ahora lo voy a plantear, pero llegó la gira del equipo. Partimos Checoslovaquia, Hungría y lo que es hoy Alemania, en esa época República Federal Alemana. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas sensaciones? El avión, si le tengo miedo o no le tengo miedo, por suerte yo no le tengo miedo. Si le tengo miedo o no le tengo miedo, ya todo el mundo está viendo esas expectativas del psicólogo. Hay psicólogos que le tienen miedo al avión y entonces le dicen al capitán del equipo, oye, compadre, pero yo no pudiera ir por motocicleta con ustedes, ¿pero por qué? Porque le tengo miedo. Se rompió el encuadre. Vamos para el hotel. Nos toca en una habitación con el segundo, el primero, el tercer entrenador, el médico, el masajista. Sí, el encuadre de la tarea. No puedo dejarlo de sostener. Vamos al comedor, lo mismo. Y eso es un mes. Un mes. Abre maletín, cierra maletín, dale para este hotel, móntate en esa guagua, súbete en un camión, dicen ustedes, ¿no? En un ómnibus. Bájate de ese ómnibus, lleva al otro lado, ve para acá, te invitan a tomar un día. Se ganó aquí, se hace una fiesta, tienes que ir para la fiesta. No hay fiesta para ti. El encuadre de la tarea. Pensemos que estamos en el cuartico con ese paciente que nos toca a nosotros. No son pacientes porque son personas de una mentalidad sana. Pero dentro de esa mentalidad sana, nos juega a nosotros como psicólogos porque nuestra mamá, que es la que más nos quiere, cuando nos alteramos en la casa, te dicen, niño, pero si tú eres psicólogo, ¿cómo te vas a poner así? Ahora dime tú, el que no es la mamá de uno. Entonces, la atención es sostenida, o sea, el trabajo es sostenido. Lo más que podemos decir un día, yo necesito que una habitación chiquita aquí,
para tener cierta privacidad, para poder hablar con los entrenadores, no con los atletas. Tú me la das en el hotel. Llegas ahí, te trancaste la puerta y te encontraste contigo mismo. Ah, todo se ha aliviado. Es lo más que podemos. Pero es así. Entonces, todos esos factores van caminando. Uno, como es un ser humano, llega a un punto que se identifica con ese grupo y se mezcla con ese grupo. Se diluye dentro del grupo. Y entonces vamos a tal torneo. Y en ese torneo estamos perdiendo. Y ya lo que tú quieres es que el equipo gane. Y entonces de la gradería te pone arriba. Ahora sí. Entonces, ¿y este qué le pasa? Perdiste otra vez la... Es así, no es de otra manera. Y cada vez que le estoy hablando de esto es algo que ha costado muchísimo. Le puedo hacer historia tras historia, de problema tras problema, situación más situación. Somos personas que tenemos nuestras debilidades y nuestros problemas también. El equipo ganó de la vida real. La psicóloga está ahí. El entrenador está aquí. El médico está aquí. Está el gimnasta haciendo todas sus piruetas ahí. 9.96 para la psicóloga. Gracias a mi trabajo. Eso fue el lunes. El miércoles el médico me estaba llamando por un pasillo. Era psicóloga esa que tú mandaste para acá, autosuficiente. ¿Sabes la cosa que es pararse y decir que gracias a su trabajo? ¿Y qué ha hecho el entrenador? ¿Y qué he hecho yo? Problema. Y más problemas. Y más problemas. Por ejemplo, hay un libro. Se llama Psicohigiene y Psicología Institucional de un psicólogo argentino, Blecher. Tiene un capítulo completo. Un cuadro de la tarea. El trabajo en instituciones. Léanselo. Fabulous. Existe un libro que se llama Athlete Coach and Sport Psychology. Libro que se publicó en 1979 por Peter Clarowal y Daniel Dury. Tiene un capítulo de O'Hagel sobre estos problemas. Y tiene un capítulo sobre de Rushan sobre estos problemas. Lo pueden leer. Sí, tengo un inglés magnífico para que sepa. Atlex, Coach and Sport Psychologist. Este sobre todo es el que mejor pronuncia. Peter Clarowa y Yuri Daniel. Ese libro es un libro fabuloso. Viene trabajo muy interesante ahí. La primera parte está dividido el libro como en tres partes. Y la primera parte tiene que ver con toda esta serie de consideraciones. Ahí, por ejemplo, O'Hagel habla del problema de comprometerse con la victoria. Debe ir el psicólogo el día que el equipo ganó el campeonato a las fiestas que van a dar por el campeonato. Debe ir. A lo mejor debe ir. Pero va, él es psicólogo. Yo le digo un poco jocosamente a los psicólogos, ¿no? Las mujeres que me aman, no me aman porque soy yo, sino porque soy el psicólogo. Qué pena. Entonces esto es lo mismo. Las relaciones que establezco y las cosas que hago es porque yo asumo un papel. Y ese papel que yo asumo, a mí me gusta esto. Hay otra gente que no puede soportarlo, o no le gusta o fracasan. Yo trato de que no fracasen, ¿no? Yo tengo que asumir un papel, y es el papel de psicólogo. Pueden ver buenas películas donde los psicólogos no trabajen mal. La mayoría los psicólogos trabajan mal, ¿no? Películas de psicólogos que trabajan bien. Y ese es el papel que hay que interiorizar y que yo no puedo abandonar. Yo puedo ser, como persona, también espectador y fanático de un equipo. Pero en mi rol de psicólogo con ese equipo, yo no puedo ser espectador ni fanático. O por lo menos tengo que ocultar que lo soy. Es mejor que me vaya a ver el partido a la casa por la televisión a que esté ahí en el campo donde está la disputa y yo esté frenético ahí, porque las expectativas que hay sobre mí es que soy un individuo que desarrolla inteligencia.
Entonces, ¿qué ocurre? La inteligencia es lo que más preciado tiene el hombre. Y cuando la inteligencia no camina, entonces todo el mundo tiene derecho a hacer lo que hacía la inteligencia. Es como nosotros, nos estén planchando un saco, ¿no? No tenemos un planchador cerca y una persona le decimos, plánchame el saco. Y cuando lo está planchando, vemos que lo está robando. Se viene a decir, dame acá la plancha. Yo sé menos todavía que esa persona. Déjame plancharlo yo. Entonces, eso hace el entrenador. Inmediatamente que se equivoca, el psicólogo ya no quiere que el psicólogo continúe. Y entonces es una de las pocas profesiones donde las cosas se generalizan. Por ejemplo, ahora yo traigo un plomero a mi casa para arreglar las llaves. Porque está todo tupido. De la vida real. El tipo se metió, boom, entró, salió un poquito de agua y después estaba más tupido que antes. ¿Qué hago yo? Otro plomero. Ahora uno tiene un problema psicológico. Patológico no. Voy al psicólogo, no me arreglo el problema, no, los psicólogos no resuelven este problema. No, y te lo dicen así en intimidad hasta las personas que te quieren, ¿no? Yo tenía una amiga mía que era traductora, nos conocíamos como cerca de 20 años. Ella tiene una operación de útero y eso le ocasionó una depresión. Yo la notaba muy deprimida. Le pasaba por el lado, uno no debe tratar amigos, pero bueno, era un caso ya de emergencia. Le dije un día, tú sabes que tú tienes que hablar conmigo porque es que tú tienes problemas. Debemos de sentarnos para abordar esto y ver qué salida le damos inmediatamente a esto. Escucha, ¿para qué voy a hablar contigo? Si yo fui a la psicóloga del policlínico de mi casa y ella me hablaba de los problemas que tenía con su marido. Y pero parece esta mentira también que tú eres traductora, tú sabes que hay traductores que traducen bien. Y hay traductores que no traducen bien, hay psicólogos que hacen bien las cosas y hay otros que no. Si a pesar de eso tú crees que yo no te puedo ayudar, yo te puedo mandar a otro. Nos sentamos, mira, creo que debes hablar con tu médico y decirle que te ponga un plan de hormonas, esto es lo fundamental, enfrenta esto, un poco de choque, fue, resolvió. Pero ya eso había creado un problema. Yo estaba en Perú el primer año, cuando estaban todos los psicólogos en los equipos. Me vienen a buscar dos psicólogos que me conocieron. Mira, el entrenador de nosotros quiere verlo. Se llama Macarian, que era el equipo universitario. Esos son los dos que no aparecen. No sé lo que le pasó. Me llevan a un hotel así clandestino porque había una guerra intestina también entre psicólogos, que después pasamos a ese otro aspecto. Y voy allá, conozco a Macarian, nos ponemos a hablar. Entonces Macarian me da sus puntos de vista, esto, lo otro. Y ahí mismo me comenta. Porque lo que hizo un psicólogo argentino en el Boca, eso no tiene nombre. Fíjate, allá, la telaraña, el cable de la telaraña llegaba allá. Entonces, ¿cómo no va a ser un problema aquí? O sea, que si hay un problema aquí, aquí tiene que ser durísimo, tiene que tener un eco durísimo. Si llegó allá en el año de 1995, en el mes de... Entre abril y mayo de 1995 se concerta esa entrevista entre Macarian y yo. Y eso es lo que él me plantea. Me echa peste del psicólogo ese que yo no conozco ni quise pedir el nombre. Yo volví a mi punto de vista y le dije, hay entrenadores muy buenos y hay entrenadores muy malos y todo eso. Hay entrenadores que vienen y te dicen, el mejor psicólogo del deportista es el entrenador. Esa fue una crisis que pasamos en nuestro país. Íbamos bien, todo iba marchando bien, pero de pronto, como toda acción crea una reacción, se empezó a crear una reacción sobre los psicólogos y se dio lugar a que esta reacción por acciones que cometieron los psicólogos, sobre todo este tipo de acción de no mantener el encuadre ya en actividades que no son exactamente la de las que se están desarrollando en el campo, fue desacreditando el trabajo de los psicólogos. Y llegó un punto que dijeron, mira, ustedes no deben de trabajar más en equipos de alto rendimiento. Ustedes deben ir a las escuelas de muchachos, escuelas juveniles, y hacer selección de talento allí, apoyar eso. Todos para allá en fila india. Todo el mundo de pronto se encontró a más de 5 kilómetros de donde acostumbraban a ir, y con un rigor de entrada y salida. Empezamos a hacer una reacción
¿cómo se llama esto? En contra de este problema. Pero se dio, se suscitó esa dificultad también entre nosotros y trajo una gama de problemas. Y era en el momento que íbamos hasta mejor. Aparentemente íbamos mejor. Y entonces ya estaban acumulando criterios. Tenía amigos que eran dirigentes y me decía, oye, hay algunos criterios pésimos por ahí de los psicólogos. ¿Por qué pasó esto? Tal problema, son más por problemas. Hubo una psicóloga, como aquí no va a haber problema nunca de nombre, ni nadie se va a enterar de esto, que tuvo relaciones con un deportista, ya, ¡pum! ¡Madre! Ya. Y todo el mundo se enteró, y todo el mundo lo supo, y todo el mundo habló sobre eso. Hubo otro problema de otro tipo, y otro problema de otro tipo, y ya. Se desencadenó la mar de dificultad y nos costó trabajo. Estuvimos como año y medio dándole vuelta al problema hasta que regresamos. Entonces, en medio de esa crisis, surge la teoría de, para sacarnos a nosotros del juego, de que el psicólogo, el mejor psicólogo, es el entrenador. Nos fuimos a una reunión muy grande que solicitamos nosotros y yo tengo un amigo que es un genio de la ingeniería eléctrica, y le, pero es genio en todo. Los ingenieros eléctricos son gente muy inteligente, tienen que hablar mucha matemática. Y le dije, ayúdame en esto, ¿cómo diablo salimos de este problema? Dice, uy, eso es facilito, deja que el globo se infle lo suficiente. Y cuando ya se infle, tú hagas tía que vas a lograr. Bueno, fui para la reunión aquella. Empezó todo el show, porque el psicólogo es el mejor psicólogo del atleta, es el entrenador, y eso es lo que nosotros pensamos. Y esto debe ser así, ¡ah! Un jaleo tremendo. Y en una de esas, final, movimiento estéril, porque además cuando se crean esos conceptos, y aunque uno derrumbe un argumento, nada, ya es así, hecho. Le digo, bueno, si es el mejor psicólogo, ¿por qué también no es el mejor médico? Y es el mejor fisioterapeuta, y es el mejor bioquímico, y es el mejor biomecánico, porque es que habemos una serie de especialistas. Entonces ahora el problema es que de todas las especialidades, la única que puede asumir es psicología. ¿Por qué no asume las otras también? Sí, todo eso fue así, pero la realidad ya estaba pintada en el cerebro de los burócratas. Y era para allá. Y volvimos con los entrenadores. Porque entrenadores donde se había hecho un buen trabajo, yo necesito el psicólogo. Y para acá tiene que venir el psicólogo. Por eso es tan importante el trabajo con los entrenadores. Ellos son los que dominan en este campo todos los problemas. Nosotros pasamos, aunque recibimos tremendo apoyo de instituciones, pasamos por muchos problemas, porque en nuestro grupo nunca teníamos a un profesor, a un académico. Todos habíamos terminado en un rango alrededor de 4 años de graduación, o sea, se graduaron uno, entraron, se graduaron los otros, entraron, se graduaron los otros, entraron. Entonces, el que se había leído 2 libros más era el que decía que más sabía y era el que daba la pauta, ¿no? Entonces, el que se leyó 3 libros más no reconocía que aquel se había leído 4. Es que se leyó uno mal y yo fui el que más leí. Y entonces todo el mundo era buenísimo. Eso pasa en esta profesión también. Si, por ejemplo, queremos ejercer la clínica, entonces enseguida todos sabemos de que hay en el país ciertos psicoterapeutas en distintas escuelas que son los individuos que constituyen un gran prestigio en eso. En psicología quizás no tenemos eso así tan establecido. Entonces todo el mundo dice, yo soy el que sé esto, yo soy el bárbaro. La carrera me incluso plantean, la gente que estudia problemas de profesionales, ¿no? Dice que uno tiene que esperar como 5 años de práctica profesional para poder integrar conocimientos y darle el lugar adecuado en la práctica profesional. Por ejemplo, yo saqué 100 en metodología de la investigación y el profesor me decía, hay que hacer una tarjetica, nombre del autor, título y resumen de cada trabajo, materia al lado y la vas guardando. Como a los 3 años de haberme graduado, yo tenía trabajo publicado y todo, me venía aceleradamente ese mundo. A los 3 años dije, voy a meterme 2 meses en la biblioteca sacando todos los trabajos que hay y voy a hacer las tarjeticas. A los 2 meses de haber hecho las tarjeticas, a los 4 meses de haber hecho las tarjeticas, un día me presentan un problema, voy a mi caja, hago así, saco de ese problema, tenía 20 reseñas bibliográficas y le di una respuesta a Barberio. Si eso me lo enseñaron a mí,
¿Por qué me habré demorado 3 años? Porque 3 años necesitaba yo para sedimentar en mi mente que esto era importante. Le pasó a los psicólogos peruanos, se lo dije, y quizás necesiten unos cuantos años de amargura para darse cuenta de que tenían que haber hecho el encuadre de la tarea, que no podía ir de cuello y corbata con Franco, ni el otro se podía meter en chora a darle patada a la pelota, ni el otro podía meterse en una huelga de un problema de que le pagara. Se lo dije, no lo hicieron. Les recomendé los libros para que no fuera un asunto mío, y de todas formas lo hicieron, ¿no? Entonces, nuestra profesión, campo de la psicología del deporte, es casi imposible dejarse de implicar afectivamente. Tiene elevadísimos requerimientos. Tiene exigencia a la persona que la practica, que son prácticamente las mismas, que era la pregunta que usted me hacía, las mismas que encontramos en otro campo. Primero, salud mental del psicólogo. Salud mental del psicólogo. Por ahí hay distintas teorías, ¿no? De que un individuo que para ser buen neurofisiólogo hay que tener un tumor en la cabeza. Y para ser buen proctólogo hay que tener problemas en otra parte. Y para ser buen psicólogo hay que haber estado loco. Aquí no da pie a que esté loco. Si está loco o tiene trastorno de personalidad, el problema viene corriendo, porque la gente enseguida lo capta. Segundo, capacidad de persuasión. Tiene que ser un individuo con una gran capacidad de persuasión y, por tanto, un gran comunicador. Tercero, más bien que de la capacidad de persuasión vienen 3 cosas abajo, ¿no? Ustedes la van a ver mañana. En primer lugar, ser capaz de hacer empatía, o sea, de entender, de tener la escucha activa. ¿Qué está buscando este hombre que es entrenador, que lleva 30 años sufriendo en este oficio, que no puede atender a su familia, que sufre de las mismas emociones que sufre el deportista, que el día que fracasa su equipo, él se examina en cada competencia? Porque el día que fracasa su equipo, ya dicen, ya no sirve. Puede haber un entrenador que lleva 10 años en el Boca. El Boca gana durante 10 años. Al año 11, ya. Porque además todo el mundo sabe de eso. Y hablamos del comentarista que llegó y dijo, tenía que haber hecho esto, tenía que haber cambiado lo otro. De manera que tengo que tener empatía. Después, tengo que ser una persona auténtica. O sea, dentro de mis problemas, tengo que tener una cierta transparencia para que el deportista no vea que yo estoy tratando de satisfacer mis necesidades de prestigio, de promoción social, de adquisición, de sobrecompensación de defectos, que todo eso me lleva a una serie de manifestaciones que no me permiten ser una persona auténtica. Yo soy así, yo persigo esto, yo persigo lo otro. Yo, por ejemplo, le digo a los psicólogos de mi departamento, muchas veces, cantidad, si ustedes quieren vivir momentos de tensión y dramatismo, búsquenlo en otra parte. Pueden caminarlo hasta por el área sexual. Si es una mujer casada, se busca un amante. Si es un individuo casado, se busca 2 amantes, vaya, para que esté más complicado. Pero lo que no puede hacer es que entonces la tensión y el dramatismo yo lo busque en mi propia profesión. Hay gente que tiene tendencia a la tensión y el dramatismo, porque son narcisistas y son masoquistas, y les gusta ver las cosas encima de ellos. Eso crea problemas. Es una profesión sonsa, como una comida que no tiene mucho... Yo le digo, una comida que no se le echa ni mucha sal, ni mucho condimento. O sea, una comida que se tiene que comer así, sin grandes fenómenos a la hora de paladearla. Porque la comida, cuando está muy bien, una, por ejemplo, camarones al pincho con champiñón y salsa francesa, nos la comemos y ya sentimos, ah, qué rico está esto, un momento místico. Esto no es así. Tú vas, hiciste tu plan, tu preparación, muy serio, en gris completo, llegaste, terminaste, sacaste tus resultados, te fuiste a tu casa, analizas si fue un éxito o no, te reúnes con tu grupo de trabajo, ya, se acabó, no hay más nada. No hay otra cosa. Una gran profesión, pero no hay otra cosa. No puede haberla. Como no la hay en otro campo, no sé si Raúl me permite poner los ejemplos de la terapia sexual, ¿tú crees? Ah, bueno, me autoriza.
Si por ejemplo, ahora yo soy un terapeuta sexual, ¿no? De problemas sexuales, ¿no? Primer problema, llega una señora. Hago como Sullivan. La recibo en la puerta y después me pongo de lado. Me dijeron que usted viene a verme porque tiene un problema. Sí, yo tengo un problema. La situación que yo tengo es muy difícil para mí. Resulta que mi padre tiene relaciones sexuales con mi hijo. Se escapa a todo lo que comúnmente oigo. Caso verdad, real, no es mentira. No es mentira. El nieto, secó al abuelo. Lo mató. En esa intensidad sexual que establecieron a mí. Fíjate dónde paró el fenómeno. Se va la mujer a la hora del tratamiento. Entra un hombre. Yo me siento impotente. Yo, 25 años de relaciones con mi esposa, una familia constituida, mi hija, mi hijo tiene nieto. Y ahora ha ocurrido esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Imagínense. Mi mujer me dejó por una mujer más joven que yo. Lo dejó él por una mujer más joven que él. Se va también. Otro caso. ¡Pah! Y en otro caso. Una mujer joven, bonita, llena de vida, hermosa, un yeti, rubia, ojos azules, o contraída todo. Gran problema. ¿Cuál es? Éramos tres hermanas. Mi papá una noche, al azar, tiró la ficha para ver a cuál se violaba. Me tocó a mí. Es el caso que se va. Si te emociona, coge tu silla, la pones en el medio, ¡pah! Buscas bien el hueco de la lámpara, le tiras la soga y te ahorca porque el mundo anda muy mal, anda perdido, podrido, no sé, miles de cosas, parece cómico, pero es así. Bueno, esto igual no te puede emocionar. Si te emocionas o arrastras las emociones, haces la transferencia, para poner un concepto, uno de los aportes más importantes que hizo Freud en el campo de la psicoterapia, y te pasa eso en el deporte, el fracaso es automático, señores. Cuando un psicólogo del deporte está demasiado entusiasmado con el trabajo que está realizando, yo lo llamo para ver qué está ocurriendo. Y cuando lo veo muy pesimista y muy deprimido, también lo llamo a ver qué está ocurriendo. ¿Qué es lo que está llenando en un caso su ego? ¿Y qué es lo que le falta a su ego en el otro caso dentro de la actividad? Y les repito las mismas palabras. Podemos ir de pesquería esta noche. Ve por la casa para ver una película. Ve a tal lugar de excursión. Tómate unos días de vacaciones. Analicemos, reanalicemos esto otra vez. Porque vienen los problemas vienen y nos engatusan para los problemas. Por ejemplo, los entrenadores dicen, quiero conseguir esto de mis atletas. El que me pueda ayudar en esto es el psicólogo. No, yo soy tu amigo. Ningún entrenador es amigo de nadie. Discúlpenme, los entrenadores que están aquí. No estoy hablando mal de ellos. Estoy hablando de su profesión, que tiene tantos problemas como la profesión de psicólogo. Porque un entrenador conocido por mí, por ejemplo, tenía una deportista desde que tenía 15 años. Y a los 33 años, en una tarde, que todavía recuerdo con gran claridad, la llamó y le dijo, no sigas en el equipo, que me lo estás desbaratando. Ya tú no tienes condiciones para eso. Es como quitarse una hija del lado de uno. Era para tener la atleta honoraria toda la vida y que viajara cuando pudiera con uno, y llevara los guapos, llevara los bolsos. No, él la quitó porque ya no daba. No daba. Yo trabajé 5 años en un equipo de atletismo. El entrenador era asiduo a tomar bebidas alcohólicas. El médico también. Cada vez que se terminaba el entrenamiento, iban a tomar. Yo me iba para la casa. Yo venía a las 8 de la mañana. El médico venía entre las 9 y media y las 10. El entrenador siempre anotaba una cosa en una libreta. Como a los 3 meses de estar anotando la libreta, fue a donde estaba el director del instituto y le dijo, cámbiame este porque siempre llega tarde. Y todos los días se iban a tomar. Porque está su trabajo. Entonces, ese mismo entrenador llega y nos dice, llegó el módulo. El módulo es la ropa que se le da a los deportistas, ¿no? Y aquí está la tuya. ¿Pa? Y un viaje nos da el módulo. Y si nos portamos bien,
nos vuelve a dar el módulo. Y si nos portamos mal, dice, no ha llevado la ropa suficiente como para dártela. Y así está. Entonces yo no quiero la ropa deportiva. Me la compro. O si me da una, ya cuando me dé esa, cuando me vaya a dar la otra, digo, no, si esta está nueva todavía, ahórratela. No te preocupes. O sea que son acciones lógicas, ¿no? De personas que están buscando obtener una cosa y tratan de manipular, ¿no? Hay una situación X, resulta ser de que hay un viaje, no sé, a un lugar bonito donde ustedes quieran ir, a Macao, en Asia. Y entonces un día hay una reunión del staff de entrenadores. Bueno, pues imagínate, tenemos que conseguir esto con fulano, el otro con Mengano, el otro con Esperancito. Y ya viene el viaje para Macao. Psicólogo, estamos comprendiendo que tú vayas, hace falta que nos dé una mano con esta gente. Te vendieron el viaje de Macao, compraste el viaje de Macao, pero es tu último viaje, no va a haber más viajes. Ya ese es tu último viaje, no va a haber más viajes. Estos son problemas, que yo los recargo así con dramatismo, son nuestros problemas. Problemas éticos de la información, como señalábamos, el manejo de la información, fundamental. No puede ser que un psicólogo tiene problemas en un equipo y entonces vienen los medios de difusión, la prensa plana o la televisión, y tengo yo una reunión con todos los comentaristas para hablar mal del entrenador y de los deportistas porque me votaron. Es una locura. Eso le está cerrando el paso totalmente a la posibilidad de que venga otra persona seria que arregle el problema. O sea, hay que madurar porque echamos a perder todo. Por ejemplo, yo tengo un psicólogo en un país en el exterior y los equipos deportivos van a ese país a hacer entrenamiento y van con su psicólogo. Entonces, él estaba en un equipo deportivo antes de irse. Y sus aspiraciones es que cuando él vuelva a ese país, a nuestro país, él quiere regresar a ese equipo deportivo. Entonces va la psicóloga que ahora atiende el equipo deportivo, llega al centro de entrenamiento en esa ciudad en el exterior y el psicólogo de pronto se aparece a conversar con el entrenador para si él necesita algo, él le puede brindar apoyo y ayuda. Si hay alguna psicóloga, no te metas. Eso es fresco. Tarea fresca que tengo pendiente. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Eh? Cuando no hay esos problemas, ya esa psicóloga está resentida. Porque el entrenador le dio entrada al individuo que provocó a medio. Y ya ella se resintió. Entonces no estaba haciendo mal trabajo. A mí no me conviene moverla del equipo, pero bueno, no sé en qué pueda parar eso. Me está esperando cuando yo regrese para decirme, porque ya me lo dijo, cámbiame de este deporte. Porque yo he sido muy seria, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. También se le vola la cosa hasta el final. No has entregado parte de tu vida, yo sé, tu afán de ¿cómo se llama esta? Santa Teresa de Calcuta. Nada más que te falta el traje largo, pero bueno, te lo consigo. Y así, ¿no? Cosa que yo le digo. O sea, parece como si yo estuviera haciendo catarsis con ustedes. No es catarsis, es el problema. Es una profesión donde no debemos emocionarnos, donde no debemos complicarnos, donde no debemos abandonar nunca el rol de psicólogo. A uno a veces le gustan las cosas, por ejemplo, hay quien le gusta montarse en un ómnibus y ocupar el primer asiento. Entonces el equipo sube, se sentó un deportista, sube el psicólogo también y forma una bronca de que ahí es donde a él le gusta sentarse, que vaya el deportista para atrás. Son problemas que han ocurrido. Llegó un momento de ocio jugando dominó y el psicólogo se apuesta una caja de cerveza. Pierden el dominó, ¿no? Bueno, ¿y la caja de cerveza? No, yo lo dije jugando. Primero no tenías que jugar. Segundo, mentir. Vaya. Pues todos esos problemas van desencadenando problemas y problemas y problemas y problemas. Y por eso que un día, como yo le decía, para una escuela deportiva, todo el mundo de cabeza. Y ya venía la hecatombe, ¿no? Vino la hecatombe para nosotros. El juego con otros profesionales también es fundamental. Muy fundamental. El caso de los médicos, como hemos señalado, ¿no?
Los médicos son gente muy centrada en su profesión. Y son un equipo que tiene mejor nivel moral, ético que nosotros. Porque un médico pone un mal tratamiento y tú vas con el mal tratamiento de otro médico y el otro no te dice esto es una basura. Lo más que hace es que te cambie el tratamiento. Entonces, un deportista va a ver a un psicólogo, no se logra un buen resultado, el deportista todavía insiste en ver a otro psicólogo y el otro psicólogo dice, no, es que lo que él te hizo fue una barbaridad, yo sí te lo voy a hacer bien. No hay nada de lo que yo diga aquí que pueda hacer uso de mi creación mental, sino son nada más que relatos de la vida real en distintos lugares, en distintos lugares. De manera que todo eso daña a plenitud toda la profesión, mucho más. Yo creo que en las carreras de psicología, no sé aquí en Argentina, por lo menos en Cuba, ¿no?, tratamos muy poco este problema. Se trató muy poco. Que debe haber como una, casi que como una asignatura pendiente, que diera pedacitos de esa asignatura todos los años. O sea, que no fuera un semestre, sino que hoy toca las 3 semanas de encuadre de la tarea este año. El otro año, las 3 semanas de encuadre de la tarea. Las 3 semanas de encuadre de la tarea. La necesidad de la soledad en el psicólogo es muy importante. Porque en la soledad es donde uno puede meditar y puede hacer reflexión. Fíjense que todas las religiones, un punto común que tienen es los retiros espirituales. Todas las religiones, si podemos aprender algo de alguna religión, es los retiros espirituales. Desde el budismo, el catolicismo, el judaísmo, el islamismo, todas se retiran. Un momento para pensar. Pero no puedo, la vorágine esa, no se puede. Hay un momento que tú tienes que salir y hacer así, decir mis pros, mis contras, mis errores, mis consecuencias. Entonces, eso hay que enseñárselo también. Si no hay reflexión en este sentido, tarde o temprano cometemos errores. Yo he cometido errores. Yo soy una persona que he cometido errores en el ejercicio de mi profesión. Le puse el caso ese del diagnóstico del deportista. He estado con el equipo de voleibol de Cuba, un equipo élite, y hay momentos que me he entusiasmado en exceso. Y después he dado cuenta. No puedo. Lo he hecho con la suficiente. Los errores han sido, pudiéramos decir, quizás benignos. Pero son errores que no son como el Quijote que luchaba contra molinos de viento. No hay molinos de viento. Son tanques con cremallera. Cuando tú vas para allá y vienen para acá, arrastran. Totalmente, te acaban totalmente. Y cada día trato de mantener una cierta disposición a esto, ¿no? A tomar la profesión como algo que no me debe de alterar. Es una profesión que hemos elegido, muy bonita, extraordinariamente bonita, pero con requerimientos muy elevados. Tenemos la banca en contra siempre, ya le digo, la familia es la primera que salta. Porque un día está muy irritado y me enfriré. Y a lo mejor yo llego ahora a La Habana mismo y tengo un problema en el aeropuerto, no sé qué cosa. Cuando llego, tiro las maletas, ¡bum! Y dice mi suegra, ¡coño, qué mal ha venido de este viaje! Y eso que es psicólogo. Y acaban con él. Así, no podemos, las majaderías, no sé, tenemos que buscar una pareja que viene con su afecto todo este mundo, ¿no? O otra cosa, o amistades, o hacer novelas, o pintar, o hacer escultura, cualquier cosa. Pero no podemos buscar ciertas satisfacciones. Yo leí una vez un trabajo sobre las necesidades o las motivaciones del psicólogo. Y no es como otras profesiones. Un arquitecto hace un tremendo edificio y después siempre puede estar anunciando que ese edificio él lo hizo. Y un médico le salva la vida a un individuo, inventó la operación esta de trasplante de corazón, hígado, pulmones, ya te lo cambian todo en un viaje, la empacatadura completa. Y también se habla, y el psicólogo ya es un problema para llegar a realizarte en eso. Y si inventa un sistema teórico, olvídate, porque tenemos con mucha gente con quien luchar también. No, ya salen todas las escuelas acá en Río.
Yo quiero saber si tienes alguna pregunta de este tema para, si no, seguir adelante con otro tema. Mensaje como fui un poco sobredramatizado, me siento así como un poco que sobredramaticé, sobreactué sobre este tema, porque era un tema que me preocupaba. Lo había hablado con amigos míos desde que llegué. Me preocupa mucho esto, porque lo veo en todas partes. Estuve en México este año también. También habían problemas y grupos de psicólogos, unos para acá, el otro para allá. Cuando hay guerra y hostilidades, se usan todas las armas. Y una de las armas es decirle al entrenador, ¿a qué no sirve? Y cuando eso pasa, no es que no sirva, que no sirve ninguno. No sirve ninguno. Dice, no, esta gente, imagínate si es una olla de lío, ellos mismos se dicen y se desdicen. Y eso no pasa. Los entrenadores se fajan entre ellos. Son guerras de fuegos artificiales. Uno llega y entonces te coge este entrenador y te dice, ¿por qué aquel no sirve? Que tú, ¡ah! Después va, tú vas al otro lado y el otro te dice, ¿por qué aquel no? Y en el deporte hay una cosa, se gana y se pierde. Nos irritamos y después nos arreglamos. Puede amor, haber amor y odio, pero no hay rencor. En el deporte no hay rencor. Entonces hoy estamos fajados y mañana somos amigos. Entonces cuando nos estamos tomando un trago, tú sabes que el psicólogo vino a decirme esto de ti y a mí también vino a decirme tal cosa de ti. Y tú no dijiste nada, nada más que estuviste en medio de la pelea y te buscaste el show también. Cautos. Del mundo del deporte es donde uno está recibiendo un salario. Eso es lo que yo tengo que buscar al mundo del deporte. En la acción que yo realizo como psicólogo, cumplir con todo. Lo más que yo recibo es un salario. Lo más que yo puedo recibir. O sea, no puedo esperar mucho más. No me van a sacar, no me van a postular, no me van a regalar nada. Es eso. Mi satisfacción de que lo hice bien en una profesión que requiere ecuanimidad enorme. El éxito de mi vida es quizás aparecerme frente a lo que venga. No sé quién sea. Y decirle, aquí lo traigo amarrado. O sea, todos mis instintos, todas mis emociones negativas, todo eso te la traigo aquí, esposado está. Llegué yo sano y tranquilo. Es lo único que puedo pedir. Eso es lo que hay. ¿Hay alguna pregunta? A ver, dígame. Sí. No, ese era médico. Pero el médico fue el que lo hizo. Sí. Quiero saber, a usted, ¿qué le parece? ¿No tendría que actuar precisamente la política profesional en la forma de hacer una reflexión a lo que se expone en esa claro. Es interesante, pero el problema es que eso era polémico. Porque el especialista que estaba ahí planteaba que sí se podía hacer y salió bien. Y entonces ponía como caso las mujeres en África. Por ser ella una mujer negra, y los indios en América Latina. Y él decía, nosotros tenemos mucho tabú acerca del problema del parto, que nos ha venido con la civilización. Y pensamos que una mujer que pare, inmediatamente hay que tener cuidados extraordinarios. Y el organismo es capaz de... Y yo encuentro cierta lógica en ese problema. Por suerte no teníamos ningún psicólogo. Me imagino que si llegamos a tener algún psicólogo, tengo que salir a hacer la defensa del juicio de Dreyfus. Ahí por lo menos, si no lo mandan para la isla del diablo, porque no es fácil, lo que usted pregunta es muy agudo, es muy agudo. El médico salió bien, al final todo salió bien, ella está bien, pero fue un riesgo. Yo sí sigo diciendo que el deporte de alto rendimiento es deporte de riesgo. Por ejemplo, los psicólogos han hecho cosas en el deporte de alto rendimiento como la hipnosis, que es doping. Y se han arriesgado con la hipnosis. Y en algunos casos lesionaron deportistas. Lesionaron deportistas, porque mientras menos consciente esté el deportista de la acción que está ejecutando, menos posibilidades tiene de regular esa acción. Yo estoy en contra de la hipnosis. Y usted también, menos mal. Pero bueno, hicieron eso. ¿Me explico? Nosotros podemos, dentro de todos estos fenómenos, ver las cosas. El deporte tiene una ética, ¿no? Tratar de no lograr resultados por medios fraudulentos.
pienso yo que esto que se hizo no fue un medio fraudulento, sino que fue un medio donde se reexploró las posibilidades humanas. Y se hizo y no hubo problema. O sea, el médico confió en que se debía hacer esto. Por ejemplo, hay gente que han hecho otras cosas, otros fisiólogos del ejercicio. Tomaban la sangre de los deportistas, la guardaban durante, eso es doping hoy en día, la guardaban en nevera, la alimentaban. Cornelia Ende, que cogió tantas medallas, ¿no? Terminaba de correr una competencia, ¡pum!, le ponían la sangre. Tenía sus problemas de posibilidad del estado de la sangre, de infección, de esto, lo corrieron ese riesgo. Los entrenadores corren más riesgo. Ese que ganó la medalla de oro, cargas excepcionales sobre la deportista. El otro que estaba centrado en las relaciones, no le puso a hacer las cargas de pesa en cuclilla que tenía que realizar. No obtuvo la medalla de oro. Porque son límites humanos. Yo decía que no es deporte sano. El deporte no es sano. No busca salud, busca resultados. Es un problema que hay. ¿Alguna otra pregunta? No, esto es complejo. Sí. Del deporte. De la alta competición. Por ejemplo, ahí está la violencia en el deporte. Ese es un problema. Podemos contribuir a que se alivie el problema de la violencia, que tiene que ver con los espectadores. Está el problema del profesionalismo. Como yo decía, la deportista esta de 14 años, que le dieron una oferta millonaria y se bloqueó, tuvo que abandonar el deporte rápidamente. No forma a la gente ese nivel de profesionalismo. Ni el otro tampoco, pero bueno, ese es peor todavía. Y un adolescente. Está el campeonismo en los niños. También. O sea, niños que van a equipos deportivos y todavía sin tener las condiciones adecuadas los someten a altísimas cargas de entrenamiento. Y a lo mejor mandan a buscar un psicólogo para que ayude a que el chiquito gane más todavía. O sea que hay miles de problemas esto. Nuestra profesión no es una profesión fácil. Hay que meditar mucho en qué yo voy a hacer. Pensar que toda acción tiene su reacción, que yo me puedo meter, que yo soy un la gente piensa que yo soy un solucionador de conflictos y un experto en relaciones humanas. Tengo que tener eso presente. Yo no puedo venir entonces a crear conflictos y a perturbar las relaciones humanas. Entonces ahora hay momentos que uno debe establecer límite, ¿no? No, yo llego hasta aquí, mi partida fue esta. Y muy caballerosamente, a veces retirar y no dejar después también un lastre tremendo, porque no vamos a poder trabajar, los psicólogos del deporte no vamos a poder trabajar nunca. Ahora, ¿cómo metemos un psicólogo del deporte en Perú en la gente de fútbol? Si está en aquello, está rojo vivo. ¿Cómo lo metemos? Y puede pasar en otro lugar también. ¿Alguna pregunta más? A ver usted. Te llevo el micrófono. Siguiendo un poco con lo que se decía recién de esto del campeonismo en los niños, sí. Uno puede tener dentro de lo que también usted decía, como decir hasta acá llego, si uno éticamente o ideológicamente no está de acuerdo, aunque sea requerido, uno puede decir no. Para esto, uno puede decir no, porque por muchas razones uno dice que no a muchas cosas. Uh-huh. O sea, yo no me puedo ver obligado a algo que esté eso en contra de mis principios. Igual que los problemas de doping, ¿no? Para que tú ahora me diga a mí un entrenador, mira, hay que convencer a un deportista que no se quiere dopar para que se dope. ¿No? Si eso está en contra de los principios del deporte, ¿cómo me vas a mí a meter en un problema de esta naturaleza? No, que esta es una técnica que no aparece todavía en los numerosos ensayos que se hacen y vamos a tener mejores rendimientos. No. Un conjunto de principios que están en nuestra profesión y un conjunto de principios que están en el movimiento olímpico deben de tomarse en consideración a la hora de actuar en este campo. Es mejor jugar limpio. Siempre es mejor jugar limpio. Máxime nosotros.
porque nuestra profesión también tiene su halo de misterio. Y la gente dice, esta gente hipnotiza, y sugestiona, y vuelven loco cualquiera. Entonces, eso debemos evitar cosas. No necesitamos, para ganar terreno, apretar el paso en nada. Porque además, por ejemplo, en el mundo del deporte, esa telaraña famosa de comunicación, cuando aparece algo que resuelve un problema, también todo el mundo lo busca. Todo el mundo lo busca. Todo el mundo lo quiere. ¿Se me comprende? O sea, los mejores médicos traumatólogos, esos son los que van los deportistas. Y lo tienen ahí siempre a la cuenta. A cuánto le metió cuchillo y cuánto se han recuperado. O sea, a lo mejor hay un tipo en una institución que dice, declaro y constituyo el colegio de medicina y lo tiene fulanito de tal. Y ese ha dejado en silla de ruedas como a 10. No van ahí, no van. Y si tú lo obligas, salen por la otra puerta. Y si no, dicen, vengo mañana. O sea, quiere decir que si tu resultado es bueno, y como he hablado de cosas negativas, te puedo hablar de cosas positivas. Los mismos deportistas, ahora, por ejemplo, en la Olimpiada, entrevistaron a 18 deportistas cubanos. 18 deportistas cubanos. Fueron 170 deportistas cubanos. Todos habían sido atendidos por psicólogos. Hay una psicóloga, una judoka, que tiene la medalla de oro, y dice, yo estaba muy bien preparada psicológicamente. O sea que de 18, uno reconoció la tarea. Oficialmente. Ante todos los medios de comunicación y todo. Más allá de lo que pueda hacer el presidente del INDE, mandarme una carta y decir, reconocemos el apoyo que dio el Departamento de Psicología en todo esto. Y yo sé que hay entrenadores, se entrevistaron a entrenadores, se entrevistaron como a 7 entrenadores en la prensa. Pero después de esos entrenadores, hay un entrenador que planteó, no tuve 2 medallas más de oro porque no pudo ir el psicólogo que era de mi equipo. Ya en una banca más estrecha. O sea que ellos saben lo que le conviene, lo que le puede ser útil. Todo el mundo lo está buscando porque los rendimientos son difíciles. Entonces no podemos pensar de que no seamos útiles. Nosotros tenemos muchos problemas en nuestra mentalidad, hasta con la propia psicología. Hasta con la propia psicología. A veces un gánster aplica más la psicología que un psicólogo. Pónganse a ver películas de la mafia. Para que vean cómo el tipo enseguida se da cuenta quién fue el que lo echó para adelante. Quién fue el que lo denunció. Nada más que de mirar. Entonces a veces nosotros tenemos medios, recursos. Y pensamos que no, que eso es una cosa muy simple, muy sencilla, y que lo que necesitamos es un aparato muy grande, que tire unos rayos y que haga entonces el individuo se equilibre, ¿no? Yo iba a comprar la leche en polvo del primer hijo mío a una farmacia y estaba estudiando psicología. Entonces un día hay una farmacéutica que me dice, ay, usted es psicólogo, está estudiando psicología. Sí, yo tenía un problema, yo el otro día me caí del ómnibus por la escalera de atrás, y ahora cada vez que me monto, tiemblo, me siento inseguro, las manos me sudan, yo no sé qué voy a hacer. Yo le digo, mira, muy sencillo, cuando usted se vaya a quedar dormida, usted siente que esté en el punto ese, al borde ya de quedarse dormido, todo el mundo se queda automáticamente dormido, nadie hace por quedarse dormido, pero bueno, en ese automático así que usted se va, yo quiero que usted haga como que baja por esa escalera, flotando. Me fui. Duró como 15 días la lata de leche en polvo. Regreso a los 15 días. Mi otra lata de leche en polvo dice, ¡ay! Yo quería verlo para agradecerle que ya yo he resuelto mi problema. ¿Qué económico? Sin análisis de sangre, sin inyección, sin termómetro, se resolvió el problema. Eso tenemos que sentirlo internamente. A veces. Por ejemplo, había una persona que trabajaba en una oficina y estaba el asesor del presidente del INDE, que era mi amigo, y casi que yo iba a consultarlo unos conflictos personales que él tenía, ¿no? Y entonces había una secretaria que era muy torpe, ¿no? Y yo entraba y me ponía a hablar con él, pero yo oía conversaciones de afuera, ¿no? Y yo decía, ¿qué torpe es esta mujer?
Entonces un día voy caminando por un pasillo reflexionando y yo le digo, ¿qué imbécil soy yo? No es torpe, chico, es deficiente mental. ¿Por qué voy a darle un término que no es psicológico a una cosa para la cual tengo tantos términos y que por tanto después va a tener como consecuencia que yo sé la pauta de conducta que tengo que llevar? O sea, que nos olvidamos de que somos psicólogos, ¿no? Conocemos a una gente y después no sabemos ni cómo clasificarla, porque en ese momento no somos psicólogos, nos relajamos. Esto de que yo digo de que la psicología del deporte siempre tiene uno que estar centrado en la psicología, es un problema para resaltárselo. Uno siempre está centrado en la psicología. Ahora esta noche te invitamos al dique 4 a cenar. 4 personas, Raúl Barrio, ¿cómo se llama? Claudio, buscamos a Mariela, invitamos a Julieta, y cuando nos sentemos ahí a conversar, al rato, el que es psicólogo ya sabe cuándo se va a echar a perder la fiesta y qué quiere cada uno y cuáles son sus motivaciones. Entonces paramos, no paramos. Nuestro objeto de trabajo sigue con nosotros. Suerte la del tornero, que deja el torno ahí y se va. Suerte la del ortopédico, que deja el hueso ahí y se va. Pero nosotros no paramos. Yo descanso fundamentalmente cuando estoy solito, tranquilo y solo. Cuando llego aquí, ya tengo trabajo. Entonces nosotros nos olvidamos de esas cosas. Y la mente empieza a disipar porque se agota. Y ya estamos en la calle, pero no somos psicólogos. No, usted sí es psicólogo. Sí es psicólogo todo el tiempo. Y nuestro abanico de posibilidades es grande. Podemos sugestionar, podemos persuadir, podemos manipular. Y debemos hacerlo de forma correcta, no inmoralmente. Podemos modificar comportamiento. Podemos preocupar a la gente. Conocemos los puntos débiles, los puntos fuertes. ¿De qué debemos de hablar y de qué no debemos de hablar? Entonces, ¿cómo es posible que no? Si uno tiene que ejercer influencia sobre una persona, el psicólogo tiene que saber cómo ejercer influencia sobre una persona. Y a veces me relatan los psicólogos que fueron a ver al entrenador de una conversación que yo me quedo frío. Digo, ¿pero para qué tú le hablaste a ese hombre? Por ejemplo, yo tengo un psicólogo que tiene en ansiedad de rasgo por lo menos 43. Entonces estaba trabajando en un equipo. Por X razón sale del equipo y mando a otro. Y el otro hace un buen trabajo, sin problema de querer desplazar a este ni nada. Entonces un día yo estoy haciendo un análisis con él para ayudar al otro. Chico, pasa esto con este muchacho, pasa lo otro. Dice, pucha, uno de los problemas que me plantea el jefe de entrenadores de ese equipo es el alto nivel de ansiedad que tiene este psicólogo. Porque siempre que hay una situación, una circunstancia, una coyuntura a la cual se acerca el equipo, él se acerca al entrenador y dice, pero vamos a ver si esto sale bien. Y esto y lo otro, porque como tiene una tendencia a ver todo desde un punto de vista amenazante, pues también la traslada y hace un problema. Por eso decía, salud mental. Yo tengo una psicóloga que va a pasar igual que la deportista esa de voleibol a los anales de la historia de la psicología, porque hoy voy a hacer el primer cuento y no voy a dejar de hacerlo nunca. Yo hago otra persona con tendencia a la amenaza, ¿no? Hay que hacer la evaluación del individuo. Fíjense el caso este. Y yo pongo, realizó una gran cantidad de trabajo planificado y no. Punto. Contribuyó a la preparación mental del equipo nacional tal para la competencia. Le entrego el papel. Y abajo con su evaluación, satisfactorio. Y mi firma lo más rápida y sencilla posible. Y la mando para allá. Y al rato viene la psicóloga y me dice, yo no entiendo cómo tú has puesto aquí que yo no he hecho trabajo planificado y no contribuí a la preparación mental. Digo, nene, escúchame bien. Fíjate que aquí hay un punto donde dice no, punto. Y fíjate que abajo dice satisfactorio. ¿Tú no lo ves? Bueno, así vive ella. Ese es el problema que yo tengo que hablarme a veces. Porque igual que pasa eso, entonces ya si el entrenador dijo algo, ¡ah! Y allá viene ella, porque mira, espera, calma, calma. Hay crisis, no es así. Vamos a verlo de esta manera, de esta otra. Y hay que modificar eso. Lamentablemente a veces no existen los filtros necesarios como para que a través de la carrera o en la carrera
se seleccione a quien al final le dan el título. Yo no sé si eso sería bueno, porque entonces podríamos crear un sistema inquisitivo hacia quien estudia, ¿no? También había que verlo. Pero hay personas que hay que modificarlas, tienen que ganar en madurez para poder ser psicólogo, no pueden seguir. Y sentido común, ¿sabes? Me parece que a veces es como que el que uno estudie para ser psicólogo no quiere decir que usted libre de tener trastornos. Por algo, por lo menos, claro. En este país es muy usual la necesidad de la psicoterapia individual. Claro. Pero lo que yo no puedo es que yo, porque tengo trastorno, voy a estudiar psicología para arreglar mis trastornos y voy a seguir trastornado. Porque se da todo eso, ¿no? Toda esa gama de problemas se da. Nosotros tuvimos una vez una experiencia que todavía están pagándose, ¿no? De unos psicólogos que estaban dándole casi trata, era alta mejorada. Tuvieron una alta mejorada ahora. Y esa alta mejorada la mandaron para la escuela de psicología. ¡Bum! Y se graduó y sigue siendo alta mejorada con acciones recurrentes de ambulatoria. Los problemas continúan. Entonces, la profesión requiere mucho autoanálisis, meditación, ubicación, ecuanimidad, trabajo serio, porque lo ven así. Somos gente de inteligencia. Somos como esos grupos de expertos que las grandes compañías o los gobiernos les mandan a hacer un proyecto. Estúdiame dónde tengo que invertir. Estúdiame tal país, tales características. ¿Cómo yo puedo influir en la política de ese país? Estamos dentro de ese mismo grupo, pero este es el problema humano, más chiquitico. Enseguida que se comete el error, insalvable. Busquemos otros medios de recreación, de realización, donde yo trasladar mis problemas, no sé, pero no lo meta aquí. Confiemos en lo que hemos aprendido. Muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, pasamos a otro tema.